Ella es Brenda de Sares. Y en la música, Quique Ruiz. Diversión, música y mucho más. En Ahí Te Va. ¡Comenzamos! Actor, coreógrafo, conductor y comediante. Uno de los personajes más representativos de nuestra televisión nacional. Con más de 44 años de experiencia, Remix Live le da la más cordial bienvenida a nuestro gran anfitrión, Mario Besares. Mario Besares. ¡Claro que sí! Espérenme. Hey, niños, párale Felipe, por favor. Niños, cuando yo salga, sí, tienen que hacer ruido, redoble por acá, Mayito, hazme un hijo, lo que quieran. Oiga, ¿por qué huele a petate quemado, eh? ¿Y huele? ¿Qué estuvieron haciendo, cosas o qué cosa? ¿Por qué está todo un chorro de humo y toda la cosa? Hay un chorro de petate aquí. Talente oscuro, macizo, seguro. ¿Cómo no, papá? ¡Órale! ¡Arriba la Mois! ¡Sí! Voy a volver a salir. Quique, por favor, organízalos. Quique Ruiz, el sultán del norte. ¡Ay, papá! Ahorita me presentas a tus compañeros. Pero, ruido. Ya lo saben, ¿no? Eso. Ahí voy. Es fiesta. Hazte cuenta que estamos en tu casa, Quique. ¡Vámonos, sale! ¡Vámonos! ¡Venga de ahí! Y aquí está él, el único, el entretenedor. Ah. 94 años de experiencia, baboso. Pues, ¿cuántos años tengo, ve? Faltaron años. ¡Él es! ¡Mario Besares! ¡Mario! Gracias. Gracias. Bueno, ya. Es un ratito nada más. Ustedes exageran. Parece que los bañaron, hombre. Voy a volver. No, ya, vamos a la fregancia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en este precioso programa que se llama... Se llama Ahí Te Va. Tienen que gritar. Ustedes son chavos bien, ¿verdad? Son chavos juniors y todo, ¿verdad? Son de papi y toda la cosa. ¿Cómo te llamas tú, amigo? David Martínez. Ay. David, ¿qué hace tu papá? Es carpintero. Viejo. Carpintero. Este es un oso carpintero que tenía bonita. Ok, ahorita los presento. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da mucho gusto que nos veamos aquí en Remix Music, el mejor programa que es... Los agarré en la pendeja, pero bueno. Okay. Señores, qué gusto. Hace 8 días, desafortunadamente, no estuvimos con ustedes, pero espero. La verdad, honestamente, nos dio una hueva impresionante de hacer un programa, pero ya estamos aquí. Dijimos, ya está. ¿Para qué? Si vamos a trabajar de hueva, todo el mundo anda en el pedo. ¡Viva México! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué toda madre! Yo me fui. Dice Carlos Enrique, ya, que salga Brenda, mi amor. Mi puta permote. Madre, pinche Carlos, espérame tantito. Si de por sí estamos entrando tarde por la culpa de toda la pinche bola de... Ay, Kevin, de veras, en serio. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Eso me gusta. De veras, ¿cómo te trae jodido Pachas? En serio, pinche Kevin, en serio. Entonces, como dijimos, van a dar el grito y todo eso. ¿Para qué nos molestamos nosotros? Nadie nos iba a ver. Dice... Hola, Bellito, dice Nelson. Es momento de que manden dólares y estrellas. Dice Sinué Reyes. Hola, saludos desde Iztapalapa, México. ¡Ay, mira! De ahí son Los Ángeles Azules, qué buena onda. Oye, de verdad, ¿cómo está todo Ciudad de México? Que hoy de la madrugada tembló nuevamente como a la 1:30 de la mañana, hombre. ¿Cómo está la Ciudad de México? ¿Cómo está Michoacán? Que nuevamente fue el epicentro ahí, Chihuahua. Por favor, díganos por mensaje. Queremos saber qué es lo que pasó. La verdad, mi mamá no la encuentro. Ay, sí, ya se nos fue, ¿verdad? Mamá. Qué bueno que estás ahí arriba. Se le tuve a tocar el temblor, de veras, en serio. Oye, sí, ya llegué. Pues para agarrar el escoba y ponte a barrer. Osvaldo, eres tú, Mayito. Pero claro que soy yo, güey. Mira. ¿Qué tienes?
carne y hueso. Bueno, un poquito más de carne, menos de hueso. Oye, está bien barrigón, güey. Una gran cantidad de grasa. ¿Qué, qué baboso? ¿Qué opinas? ¿Sí me veo muy gordito o no? Para nada, se nota aquí toda la fuerza de este pequeño bloque. Oye, Roma. O sea, si quieres le... ¡Héctor! 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 Next Life, productor, diseñador de sets, TikToker, creador de contenidos, influencer en potencia, pionero en el twerk, modelo en Josefina, Vaivero Solís, coreógrafo profesional, animador infantil, creador del gallinazo, creador del cangrejito playero y dale biberón. Con ustedes, la alegría de Remex La. Héctor Luna. Héctor Luna. Ándale. Órale. Espérate. Por la madre. Remix Music. Dale despacito, pues. Mueve Héctor, mueve suavecito, Luna. pega. Mira, pégate un poquito, si quieres yo te lo repito. El tunecito. Mira, amigo mío, cántame vuela, por favor. Vienes vestido de Magneto. Soy Flan, soy Flan. Oye, ¿ya conocías a Kike Ruiz? ¿Te gusta? No, no, Raúl. Óyeme, me pegó aquí bien fuerte. Me desgració el hígado. No, pégale. Ándale. No a la violencia, señor. Mira. Aquí. Aquí, así me hizo. Así. Agárrale los brazos. Ahora un besito. Que no estés ahí provocando, hombre. ¿Sabes que tu entrada ya está la mera patrona de esa entrada y tú no estás metiendo esa entrada? ¿Cómo? ¿Cómo que no entendiste? Cuando te presenta. La es canción de Brenda, nuestra invitada especial. Ah, era en honor a ella. Hoy va a abrir su corazón. Nunca, nunca lo ha abierto. Ya, oye, qué guapo eres, Héctor. Vamos. Mira, aquí estaban. Vamos a darnos un besito. Si usted quiere que le dé un beso a Héctor en la mera boca, manden estrellas o manden dólares. Así de sencillo. Así nos vamos a la fregada. O sea, ok, ya voy a empezar totalmente a mi crew, a mi grupo y demás. Aquí está ya. No, 20 minutos por culpa tuya, güey, que te tardaste un chingo, de veras. ¡Qué hermoso! Dice Alicia Rodríguez. Mira qué hermoso estás, Héctor, dice. Que, saludos a todos, dice Magdaleno Salas. ¡Qué bueno! Diga, ¡qué chingón! ¡Gracias! Es lo que estábamos bien preocupados. Saludos a todos. ¡Órale, qué buena onda! Tu nombre. Saludos a Brenda Besares, dice Magdaleno Salas. Así, ella sí te acuerdas de su nombre, ¿verdad, baboso? ¿Eh? Dice Blanca Marina Corres Cortés. Saludos para Brenda y Güera Sosa, Valeria... Tepechitlán, Zacatecas. Allá hay muy buena leche, ¿eh? En Zacatecas. En Zacatecas sacan una leche. Saludos desde Tijuana, Baja California. Miriam Pereira Flores. Saludos. Saludos a Sarita, que no vino a cenar hoy. Ay, aquí está Sarita, ¿eh? Se me olvidó tu pan del castaño pan. Por tradición. Ah, qué chulada. Ok, déjame presentar. Padre. Primero, ahora, mira, este es mi amigo, ya es mi amigo. Ya es mi amigo, él. Quítalo, sácale foto. Sí, ya va a tener sus 15 años, ya este 24. Sold out el sábado, ya. Ahí en la Arena Monterrey, señores. Ahí la tienen a mi queridísimo brother, mi pana, mi amigo, el mero penco, Chihuahua. ¿Cómo se llama este güey? El mero penco. Aquí está, sí, Leandro Ríos, qué bruto. Mira nada más el levillón. Mira el levillón, qué bruto, qué bárbaro. Ok, no se lo puede perder este sábado, Arena Monterrey, a partir de las 8 de la noche. Van a tener invitados. Quedan ya 5 boletitos. Y está cerca de los Tinacos. Cerquita de los Tinacos, para que si quieren agua,
ahí lo pueden tomar. Ok, aquí está ella, ¿cómo no? Por supuesto que sí. ¡Preciosa ella! Enojada con el productor porque perdió el anillo el baboso este. Oh, así es que está la güera Sosa. Next music. Dale, dale, dale despacito, mueve, mueve, mueve suavecito. Pega, pega, pégate un poquito. Si quieres yo te lo repito. El tunecito va a bailar conmigo. El tunecito va, así me excito. El tunecito va, es un delito. Esta noche me lo como complicado. Quique, volteate, Quique, no me puedes ver. No me puedes ver porque soy una mujer casada. O sea, te vi que me estabas volteando a ver. ¿No? ¿Estás seguro? Muy bien, qué bueno. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, mi vida, pero sí te yo ya quería ver, ¿qué me vio? Se estaba volteando. ¿Volteó, verdad? Es, hasta hizo así. ¿Sí? Le hizo así cuando me agaché, ¿verdad? Sí. Yo ya lo quería conocer a Quique. Pedal y todo para... No, es mi amigo, yo ya lo quería conocer porque sus videos son los mejores de Remex. Extraordinario, lo mejor que he visto aquí, gran producción. Muchísimas gracias, pues todo gracias a tu esposo, gracias Raúl. Gracias a ti, dice él, gracias ya sé, a ti. Ya sé por qué los güeyes se han ido a empedar a tu casa, ¿verdad? Claro que sí, obviamente. No, todavía no, pero le queremos pedir la casa porque déjame le cuento que está su casa, señor. No me digas eso. Un poquito más chiquita que la de usted. No me digas eso. Sí. Pues vamos a armarla. ¿Ya? Ahora, porque el señor también vive ahí por tu casa y es vecino. Sí, somos... Si quieres caminar, sirve para la panza. Ah, ya ves. Ya me lo anda criticando. O sea, me madreaste. Madreada sana. ¿Qué edad tienes, Quique? 26. Cuando yo tenía 26 años, yo estaba... Así, igual. Ay, qué mentiroso, señor. Estaba yo flaquito. Eres abogado. Soy abogado, así es. Igual que mi hijo, ¿a poco estudiaron juntos? Yo estudié en la Libre de Derecho. ¿Dónde estudió su hijo? ¿Cómo? En la UDEM. En la UDEM, muy bien. ¿Cómo no vas a ver, señor? ¿Cómo no se acuerda? Bien que la paga y no se acuerda. ¿Cómo movió las manitas, señor? ¿Cómo se lo olvida? Últimamente se me han estado olvidando las pinches palabras. Es que ya así como a los 80 ya las cosas empiezan a olvidar. ¿Sabes por qué se me olvidó? Porque se dejé un pinche lanonón ahí que no tienes idea. En la Libre de Derecho no pagan ni madre, no, espérame tantito. No. Pero vale la pena, señor, porque su hijo ya es una persona muy preparada, ya nos puede sacar del bote. No, ya no. Igual que Quique Ruiz también, sí, que es abogado. Siempre ocupamos un abogado en nuestras vidas. Tienes nombre de candidato. Voten por Quique Ruiz, el sultán del norte. Próximamente se va a lanzar. Candidato independiente, no queremos. Ah, no, 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 sí, por supuesto que sí. Movimiento morado, que sea. Me gusta. ¿Morado de dónde? ¿Eh? ¿Morado de dónde? Morado del ojo, como estrellita del mar. Ok, déjame presentar al único mecenito que todavía subsiste y todavía lo tenemos aquí. Casi creciendo. Hoy estrena. Fíjese nomás, señor. Él pidió su intro y dijo, papá, hazme mi intro porque si no yo no me presento. Me digas, sí. Yo ya no quiero porque me presente ni mi mamá ni Mayito. Esos son huesos. Esos son huevitos, en serio. Y quedó bien bonito. Sus huevitos. Son chiquitos. Hágamelo. Vaya huevitos este muchachito. Huevotes, huevotes. ¡Y Ale! ¡Raulito! Bailarín, acróbata, comediante, conductor, el mejor jugador de Nintendo Switch. Con ustedes, el meserito de color blanco, Raulito Ramos. Raulito Ramos. Ya lo puede abrir. ¡Órale! Enfermo, pero viene a trabajar, ¿cómo no, mijo? ¡Mira nada más! El micro muy bien. ¡Órale! ¡Wow! ¡Esto! Oye, cada vez va mejor con esto, ¿eh? Igualito que su mamá las marometas. Esto. ¡Órale! Hasta los calzones rojos tiene, ¡qué bárbaro! Tommy, señor, Tommy de Macaulay. Tommy, ¡órale! Ya, estuvo practicando toda la semana, señor. Vas a toser, hijo. Dame un beso, ven a darme un beso primero. Dale un beso, papá. ¿Cómo está mi vida, Lin? Ahora sí, a Quique Ruiz. Ahora saluda a Quique Ruiz. Aquí está el sultán del norte, aquí está. Ahora saluda a sus compañeros. Ahora a todos sus amigos. Sí, cómo no, a sus amiguitos. A todos sus amigos borrachotes. Oye, espérate, te falta el macizo. Faltó Germancito. Sí, Germancito. No,
Ah, es Germancito, yo dije macizo. Germancito en la batería. ¡Ey, Germancito! ¿Qué le pasó a mi camioneta? Mi querido, ciclón, torbellino. O sea que ya ahora ya tienes presentación personal. ¿Eh? Te estoy. Oye, atrás, pero ¿no la has visto? ¿La quieres ver? ¿Sí? Ah, sí. Espérame. ¡Ey! Si no es programa de los Ramos. Sí, perdóneme, señor. Dele. Sí. Me acostumbro. Sí, espérate. No porque el güey de tu marido sea el productor general y toda la cosa. Casi. Bailarín, acróbata, comediante, conductor, el mejor jugador de Nintendo Switch. Con ustedes, el meserito de color blanco, Raulito Ramos. Raulito Ramos. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para el niño bailarín! Ah, va a bailar otra vez, Espérame. ¡Ay, pelado! Oí bien, ya, hijo, porque si no vas a empezar a toser. Te vas a quebrar, hijo de mi vida. Vas a empezar a toser. Ya. Ven para acá, papá. Hasta ahí estás bien, ya. Sí, ya, tranquilo, acuérdate que estás enfermito, papá. Sí, acuérdate, qué bueno que está enfermito. Si no, imagino yo hubiera acabado con el escenario. Oye, ¿me dijiste el chiste? A ver, dime tu chiste, por favor, hijo mío. ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué? Porque los peces hacen blue. Loop, ¡oh! Loop. ¡Sí, me gustó! ¡Sí! Está pensando su chiste. ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué? Porque las orillas hacen gris. ¡Ah! ¡Gris! ¡Claro, sí! ¡Eso sí! ¡Órale! ¡Excelente! El de Frozen, hijo. Es que se le olvidan. Tiene tantos chistes que se le olvidan. Sigue, hijo. Es el con el micro, papito, micro, si quieres. ¿Qué le dijo Mario Besares a Elsa? ¿Qué le dijo Mario Besares a qué? A Elsa. A Elsa, la de Frozen. ¿Qué le dijo? ¡Libre soy! ¡Libre soy! Ay, sale bonito. Discúlpela, señora, está enfermito. Eso, hijo, eso. Es que creo que hoy sí me pasé de tempra, señor, se me hace. Porque siempre lo doy para que se duerma temprano y hoy sí di ya. No, pero es que de tempra. Se chisqueó. Para mí que lo tacheaste, fíjate, ¿eh? Oye, sí, te voy a presentar a la otra chisqueada porque se tiene que ir a jalar. Tengo un chiste al más. Canto. Si tengo quieren ver a Valeria, más. Vayan a. ¿Un chiste más? Órale, suéltalo. Venga. ¿Por qué Russo es naranja? ¿Por qué Russo es naranja? ¿Por qué? Porque dice orange, orange. ¡Ah! Ese lo inventó. Salió igualito a ti, ¿eh? Bastante. Se me hace que por Quique Ruiz, así. Se me hace que se salió para allá. Sí, ¿verdad? Ok, aquí está ella. Y ella es... Valeria Garri. ¡Garri! Dale despacito, mueve suavecito. Oye, nadie aplaudió de usted. Y ella canta. Ahí está la voz. La única aterciopelada. Más tercio que pelada. Valeria Garri. Ya me retiré de la cantada, Mayito. Lo siento mucho. Dile a Quique Ruiz que te ayude. Canta súper bonito. No, ya me retiré. Con la pena hice un oso fatal el sábado ahí donde trabajo. Ah. Y ya no voy a cantar. ¿Por qué? Ya no voy a cantar. Pero espérate, ¿cuál oso hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Qué digamos hiciste? Que yo llegué así de que muy acá. Ah. Como dirían los que nos ven muy reata. Sí, sí, sí. Muy acá. Ajá. A pedir cantar la de tu falta de querer, vato. Tu falta de querer. ¿Y luego? Y pues bien segura ella, ven y cuéntamela, ¿verdad? Y dije, no, ya la hice, ya. Ya la tienes. Chingue. Estoy triunfando, estoy triunfando. Este es mi triunfo. De toda esta gente lleno total. Sold out total, como lo que tiene Laureano, no, Leandro Ruiz de Ríos. Y lo, no, mamó. ¡No! Pero, ¡no! Pero, ¿en qué pedacito ya no la armaste? En el, no. Y ahí, te salió un pedazo de pero canción. Pero era como algo que tenía que seguir haciendo. No sabía cómo parar esa pinche catástrofe. Y desde entonces me retiré del canto. Te retiraste del canto. Entonces no vas a ir a cantar hoy. Sí. Esto es
acá entre nos de Valeria. Nomás esperemos que no esté la misma. Acá entre nos, acá entre nos. Ya tiene nueva sección. Te equivocaste de programa. Pero tienes nueva sección acá entre nos. Qué oso. Se lo robaste a Emma Huevo ahorita, okay, ¿eh? Sí. Te salió bien bonita, bien. Oigan, bonita. Oigan, señores, por favor compartan, sí, por favor compartan y manden estrellas y manden dólares. Mándenos no estrellas. Gachos. Cada vez que nos manden estrellas, sí, hombre, vamos a quitarnos un tirante. ¡No! Sí. Ay, ¡manden estrellas! No, yo no me puedo quitar los tirantes porque anda muy acá, muy aguado. Sí, esto. Dice Charlie Becerra, ya llegó la Valeria, la chiqui. Mami, te amo. Ay, yo también. Ay, te amo mucho. Dice Marta Alicia. La chiqui mami, señor. No, no la chiqui. No, no leí de Marta Alicia, hombre. Regrésamela tú, Marifer. Saludos, güera, dice Israel Jiménez. Saludos, Israel, besitos. Saludos desde Hidalgo, saludos para la. Para el paisa. Mándenos botellas de agua. No, mándenos. Cocas. Mándenos estrellas y dólares. Que nos hombre. Manden coca para alivianarnos, señor. Ok, presento sed, nuevamente. Aquí está él. ¿Cómo no? Es que para que se vaya a cocinar. Aquí está nuestro chef maravilloso. Él es Tadeo. Ricas las pizzas y las hamburguesas son de carne orgánica. ¡Qué maravilla! Saluda a Quique Ruiz, por favor, el sultán del norte, toda su banda, Chihuahua. ¿Cómo? Saluda a Quique Ruiz. Chihuahua, invítalo a tu sucursal, John Hams, sí, está por sí, su sí, casa. En todas las sucursales. Todas, todas. Sí, ya lo vi. Está ya. La comida, está preparando sí. Detrás. Al macizo, saluda, por favor. Sí. Germán. Ángel Guadalupe, saluda. ¿Cómo está, mi querido? ¿Cómo se llama este muchacho? Gracias. Sí. Tadeo. Cero ajo, por cero favor. Cero ajo, cero ajo. Gracias. Cero ajo. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Hoy les mamá voy a preparar unos tacos gobernador. ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Tortillita de maíz, tortillita de harina, quesito. Oh. Aparte, menos 18 para llevar a casa. Creo que sí, sí. Sí, para el monchis, Quique. ¡Ay, qué bueno! Órale. Con salsita. No, qué buena onda. Saludos a la abuela Sosa, dice Magdaleno. Okay, saludos, Magdaleno. Señores. No te quito más tu tiempo para que te vayas. Mándame a trabajar, dinero. Amigo. Muchas gracias. Un placer. Déjame que puedes tratar de terminar como a las 10:30, please. Es que, ándale, antes de que se vaya Valeria. Pero, ¿por qué a las 10:30? Lo que pasa es que es cuando tengo que ir a dar la mención. Pero sí, y sí. Tengo que estar comiendo. Espérame. Porque si no me va a salir mal. Mamita, hiciste el ridículo. ¿Para qué vas? ¿A dónde? Pues señor, ya vendimos más botellas, cállese, ya me anda convenciendo para entrar. No me digas eso. Oigan, compartan, señores, saludos a Saltillo, claro que sí. Mayito, salúdame a Héctor. ¡Héctor! Está ocupado, Mayito, está ocupado, está arreglando la cortina. Bueno, déjame presentar. Oye, ¿y nuestro meserito se nos fue? Ya se fue, señor, es que fue a tomar un poquito de agua. Si es que tiene porque tosecito. Se cansa de tanto que habló. Ay, ya ni más que se duerma un poquito, muchacho. ¿Y huele? Ay, yo creo. Ok, aquí está él. ¿Cómo no? Y él es. Y ella es. Ernestina del Mar. Sí, dale, dale, dale despacito, mueve. Más mueve, guapa que nunca. Suavecito. Más pega, gorda que pega, nunca. Pégate un poquito. Más chichona si que quieres, nunca. Yo te lo repito. Eso, 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 eso. Apréndelo, babosa. Besito, hola. A los cuatro hagan una fila y váyansela parando al chile. Oye, grosera. Qué naca. Me fui de vacaciones. Pura madre, te una semana más voy a pagar. No, no, espérate, Cristina. ¿Sabes que también estás bailando una canción de nuestra invitada especial del día de hoy? Esa canción es mía. ¿Qué? Esa canción es mía. ¿Y el beso también? Ahí también es eso. Y traigo una nueva. A ver. Ya entendí. Esa es la mejor, señor. Esa es la mejor, esa es la buena. Y bueno, y bueno. Te acabas de meter un pinche escorpión en tu vida. Me parece una falta de respeto hacia la familia sí, de Zares. Exactamente. Una falta de respeto. No, no te creas, fui yo, Mario, fui yo. Baboso.
Y yo también. ¿Le habla, Germán? ¿Ya conocías a Quique Ruiz? No, el Sultán del Norte. Wow. A ver. Me acabo de enamorar. Para ti, ¿quién es Quique Ruiz? No sé, pero este güey siento que tiene el culo rosa. ¿Quique Ruiz? Rosa fosfo. Rosa fosfo. ¿Pero cómo sabes? ¿En qué te basas? No, la sonrisa. La sonrisa lo delata. ¿En serio? Pero luego por las encías. Ves a Dani, okay, la caja. Sabes que trae el culo nejo. Es que con pelos. Ese nada más lo ha visto Valeria. Y con herpes. Es el único que lo ha visto, la cola de... Pues, no le digo que llega con el teléfono todos los días, así, miren todos. Sí, como si fuera un logro enseñar el pito. Ya córrelo. Ya lo va a correr. Sí. Entonces, ¿sí crees que tiene la cola roja? Roja, que diga rosa. Como claro, la frente, como la frente. Sí, así. ¿Y sus compañeritos? Mira, este... Huevo prieto. Huevo prieto. Yo no, papi. ¿De aquel lado? Beige. ¿Y el macizo? No existe el color beige. El de allá atrás, huevo chico, pito grande. Mira, ojo de buen cubero. De buen culero, sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí. Bueno, vámonos. Aquí está él. Quiero saber muchas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Y mi cortinilla cuándo me la van a hacer? Ay, papá. Ya en la parisina tenemos... Bueno, ahorita le hablamos a Germancito. ¿Germán? Para ver si te contesta. ¿Le hablo a Germán? Háblale, háblale, no te va a contestar. A ver, márcalo a ver si te contesta. Está bien estresado por lo de pasado. ¿Le hablo a Mingo? No puedes. ¿Le hablo a Chris Melody? Porque, oye, no puedes. Mingo a esta hora está dormido. No puedes a Mingo porque hoy es jueves. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Contigo, baboso. Caray. Y bueno. Ya, ok, ¿saben qué? Ya aquí está la pinche caja. Vámonos a la fregada. No. Y Harry Extremo. Super padre. ¡Yay! Señor Mario Besares. Vengo renovado el día de hoy. Vengo vivo. Vengo con más juegos nuevos. Aunque me hayan robado la semana pasada, ya me devolvieron mis cosas. ¿Pero cómo te robaron si aquí estás? No, ¿qué clase de toro es este? La semana pasada te robaron. Me robaron, oiga, mi MacBook y mi cámara, pero gracias a la Procuraduría General de Justicia de este país, no me ayudaron. A Quique Ruiz. ¿A Quique Ruiz? ¿Qué es Quique Ruiz? Quique nos ayudó. Gracias, abogado, no manches, como siempre. Gracias, que por cierto le debes una la nota, como no tienes idea, güey. ¿Cuánto aprox? Oye, nomás, o sea, te voy a pasar la factura. Ay, no me digas eso. Ay, espérate tantito la rodilla, baboso. ¿Era mentira o era real? No, era mentira. Ok. ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo ha estado? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sigues bien allá? Hoy sigo allá, sigo aquí y sigo a donde ¿sigues quiera. ¿Sigues de criado de Cristóbal? No, ya no. Ya subí no un poco, dos escaloncitos más allá. Oye, de como usted. Entonces ya estás criado de Chilo. No. Y soporte. No, oiga. No. Pero pues ahí estamos, oiga. Señor, no supo. Cristóbal se nos adelantó. No. ¿Qué se nos fue? Se comió una dona y bye. No. Porque la dona era de azúcar. Papacito. Uy, es diabético. ¿Y sabes qué? Lo tuvieron que cremar dos veces. La caja, señor. Ya quiero saber. ¿Por qué dos veces? Lo del chisme. Presenten a la caja. Lo tuvieron que cremar dos veces. ¿Por qué? Porque la primera salió cruda. Y la segunda... Oiga, señor. Terminó la cocción. Ay, no, qué graciositos. Ese sí me gustó. Ok, aquí está él. ¡Dani, la caja! ¡Venga de ahí! Dale despacito, mueve suavecito. Pégate un poquito. Si quieres, yo repito. Señora, espérale. Yo columpios, no. ¿Cómo quiere está? Que se suscriba. Ya lo su viste también otra vez, tú, Valeria. No, Valeria toda la tarde lo está viendo. Nada más vienes a entretenerte. Oiga, señor, si usted tuviera OnlyFans, ¿cuánto cobraría? Si yo tuviera OnlyFans, un dólar. Oh, dos centavos. Pero señor, ¿sabes qué? Prefiero un dólar que se van a inscribir miles de gente a $15. Oigan, ¿por qué no hacemos OnlyFans de Remix Music? Subimos fotos. Pero sin ropa todos. Claro. En vivo, sin ropa. Porque se puede hacer en vivo. Fíjate que sí podríamos... No, tú no.
Señor, tú no cabes en las fotos. Ya tengo mi OnlyFans. Señor, estaría padre un programa, un programa todo sin ropa, los músicos, Leo, los camarotes, todos sin ropa, para OnlyFans. Fíjate que no estaría mal, mala idea, fíjate. Sí. ¿Usted sí se atrevería? Pero la gente está cenando, ¿qué culpa tiene? No, imagínese usted, oiga. Yo parezco perro parado, no ching. Imagínese usted, oiga, con su ombligo. Imagínate tú con tu pinche madre. Así. No, la mamá no podría estar porque no podría. Solo es gente de Remix Music. Ok, presentemos a nuestro caso. Enséñalo. ¡Órale! Dale, ay, hay mucho pezón transparente. Una exclusiva, no, una exclusiva. No, no podemos. No, se, nos están viendo niños. ¿No se te para con esto? Sí, sí, sí. Mira, ¿verdad? Sí. Era. Sí. Ver, ya queremos ver a la señora, sí, Brenda. Ya quiero saber todo de ella. Nada más diré Brenda, no, tu comadre. Para que te toques, hijo. La joven Brenda. La señor, también viene Brenda a besar, señor. Sí, señor. No quisiera hacer una. No, no se crea, una colaboración. Estás, pero si bien. Oiga, viene a cantar la de Y te detengo en la puerta. ¿Sí, sí o no? Mañana. Yo me acuerdo cuando la bailaron en Soriana, señor. Esta. Sí, cómo no, por supuesto, sí. Sí, me sale todavía. Ah, mírala. Ok, déjenme presentar aquí a nuestro invitado musical. Claro que sí, y lo presento con un orgullo. Él es Quique Ruiz, el sultán del norte. ¡Venga! ¡Y la que soporte! ¡Sí, señor! ¡Ándale! Cuando el bueno se hace malo, ay, sí, tenle miedo a lo que vaya a hacer. Porque cuando un hombre mata y no le pesa, es porque muerto está ahí. Y fue al atardecer cuando se apareció el licenciado Pilar, cargando su 38 empecherado en trocadura se fue. Notario de rancho ha perdido la fe, y con 38 en mano enfurecido a un comando irá a matar. De esta manera que la muerte de su hijo va a vengar, y es cortando cabezas que la muerte y su destino se hará. Y el compa David en el requinto. Se hace malo, ay, si tenle miedo a lo que vaya a hacer. Porque cuando un hombre mata y no le pesa, es porque muerto está él.
¡Aplauso enorme! Él es Quique Ruiz, el sultán del norte, señores. Ahí lo tienen. Descánsate un poquito, Quique, lo que estamos aquí con mi queridísimo Tadeo. Ya está preparando esos tacos gobernador. Qué rico, vale, preciosa. Señor. Yo nomás estoy esperando que los termine antes de, antes de mi mención. Hombre, no te preocupes. Señor. Como a las 11 y 10 termina. Y fíjate que especialmente hoy trajimos algo que no contiene ajo, señor. Usted, qué para bueno. Para cuidar su salud. Sí, de verdad que sí, porque hace 8 días. No, no es por sangronada, pero sí soy alérgico al oiga, al ¿qué, ajo? Le, ¿qué le pasa si se me da ajo? Me congestiona mucho el intestino. ¿Y luego? Tengo, empiezo a tener agruras, acidez, me da por vomitar. Y unos me avento unos pedazos de mi corazón. Ah, o sea, pero no se mueren ni nada. ¿Cómo me voy a morir, Valeria? Ay, entonces échale ajo que te valga mal este vato. Ay, entonces me necesito morir para que no le pongan ajo, ¿qué cosa? Pues sí, imagínate. ¿Tú te quieres, no quedar, te quieres quedar con mi programa, no, tú, ¿verdad? Ay, y con su esposa. ¡Órale! ¿Qué quieres, Ernestina? ¿Qué quieres? Nada, vengo aquí a hacer la salsa. ¡Qué pinche humor! La salsa ya está hecha. Yo ni estoy diciendo nada. Bueno, no te me pases de lanza, tú también. Con JLB. Dile, Valeria, dile. JC Carnes. Sí, pero también vende mariscos. ¿Y por qué me volteé a ver a mí, señor? Por marisco. Sí. Ahí. JKL. No, ahí lo tiene. JC Carne. ¿También venden mariscos? También venden mariscos. ¿Qué tipo de mariscos venden, Valeria? Mira, venden lo que viene siendo el camarón. ¿Sí? Chiquito, mediano y grande. Un pescadito. Chico, papá y mamá. ¿Tú sabes cuál es el pescado? El pescado más doloroso. ¿Cuál? El pescado de los huevos. Pues sí. A ver. ¿Cómo? Sí. ¿Hazle? ¡Ah, no, baboso! No se vio, señor. ¿Y tú sabes cuál es el pescado que usa corbata? ¿Cuál? Yo sí lo sé. El pescuezo. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Y tú sabes cuál es el pescado que te duele hasta acá, así en la cabeza? ¿Cuál? El pescado de los pelos del culo. Señor, ¿usted sabe cuál es el pescado que usa brasier? ¿Cuál? El pezón. ¡Ay, sí, qué bonito! Puros chistes de comida. No, puros chistes de este. A ver, pinche doña comediante, cuéntate uno, chile, culera. No me sé ni uno. Vale, pues cállate el hocico, perra. Si van a contar chistes, cuéntate. Es una dama. Señor, yo también soy una dama. Pues sí, pero vulgar. Señor, ¿sabe cuál es el pescado más amargo? ¿Cuál? El vino mi suegra. El pescado más amargo vino mi suegra. Era el vino. Es el vino, baboso. Perdón, ya me voy. Dio risa de que no dio risa, señor. No me crees que hiciste. Por eso yo no cuento chistes. No, si ¿cómo? Mí, si la cagas cosas, cantando, que tú cantes. Que la... ¿Sabes cómo se llama la secretaria de Batman? ¿Cómo? Bati la fea. ¿Y sabes qué hace? ¿Y sabes cómo se llama la mamá de Topollillo? ¿Cómo? Topota. Ya se acabó. ¡Tadeo! ¿Qué estás haciendo, papá, que te estás quemando hasta los dedos? No, ya estamos terminando. Ya está ahí el chile poblano. Ok. La cebollita morada. Sí, sí. Y ahorita vamos a agregar los camaroncitos. ¡Oh, qué rico! Ya ponemos un poquito de sazón, terminamos. Rico, ahorita pongo la parrillita y para... empiezo a hacer las quesadillas. Eso, ya para salir. Papá. Y listo. Y la dirección de KJLB. Oye, Mayito. Dos semanas de novela. ¿Y sabes cuál es el pájaro más educado? ¿Cuál? El que se para que te sientes. Señores, ¿sabe cuál es el pájaro que orina las placas de los carros? ¿Cuál? El pájaro me aplacas. Oye, ¿y sabes qué hace Batman afuera de Remex? ¿Qué? Va a timbrar. Mucho pedo. Pinches chistes. La dirección, mamacita, de JKLB. La dirección de JC Carnes es número 100, Avenida Suizos, en la colonia Golondrinas, en la Apodaca, Nuevo León. Ahí nos esperaba. ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes? ¡Hala, señor! ¿Cómo le cabe ahí? Es que voy a valer el gallinazo ahorita, no quiero que se me roba. Ok, ya la dije. No, ¿otra vez, por favor? ¿Qué más le he hecho aquí para mí? Avenida Suizos número 100 en la colonia Golondrinas, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. ¿No es Escobedo? No. Apodaca. ¡Héctor! ¿Es Escobedo o Apodaca? Apodaca, gracias. ¿Me va a decir a mí? ¿Me va a decir a mí que vivo a la vuelta? Si la cagas cantando, mi vida. ¿Es comino, señor? Es que me lo pidió Tadeo. ¿Sí es comino? Sí, es comino. Oye, Mayito, aquí tu tío trae un chiste. Con permiso. ¡Ay, ay! ¿Cuál chiste? ¿Cuál fue el último animal en entrar al arca de Noé? ¿Cuál? El delfín. Ese sí estuvo bueno. Oiga,
señor. Yo tengo otro. Oiga, mira, dice. Sí. ¿Cómo se dice disparo en árabe? ¿Cómo? Se dice, ahí va la bala. Ay, sí está padre. Señor. Puta madre, no. ¿Qué hace Batman en un bar? Nos vemos, Chihuahua. Va a tomar. Voy a presentar y tengo el gusto. ¿Qué pasó, Leandro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Señoras y señores, de verdad que me da un... Es un placer para mí, un honor. Es un honor manteles blancos. Es impresionante. Es lo mejor de lo mejor que ha tenido este programa maravilloso que ya llevamos, ¿qué? 3 meses, ¿no? Sí. ¿Por qué me pega de la panza? Valeria se metió un putazo. No es cierto, idiota, ve bien. Ah, y sobre todo muy guapa la invitada, señor. Muy amable. ¿Por qué me interrumpen mi presentación? Fue Valeria que le pegó la panza. O sea, bájame los micros de estos hijos de la... Es más, habíamos quedado que no iban a estar ustedes. Aquí, señor, sí. ¿Le van a preguntar algo o qué? Yo le quiero... ¿No me van a salir con una mamá de esas? Yo le quiero preguntar a... ¡Hola! ¡Ya la quiero conocer! ¿No me vas a salir con una mamá de esas? Ah, no, señor. Ahorita no ando dando nada de eso. Yo, okay. yo quiero preguntarle a Brenda que cómo le hace para aguantarlo tanto. Bueno, eso se lo vas a preguntar a ella. No me lo tienes que decir a mí, ¿ok? Ah, okay. Póngase en su lugar. ¡Ey! Hay asientos que quedan muy grandes, papá. Hay asientos que quedan demasiado grandes. ¿Sí te puedes levantar de mi lugar? No oigo nada, hijo. ¿No oyes nada? Es que voy a presentar a mi señora. Ah, la Brenda. Sí, oyes, ¿verdad, babosa? Ándale. La Brenda. Ah, está igualado, señor. ¿Cómo que a la ya Brenda? Te ¿qué pedorreaste, hombre. Igualado, pendejo. Es mi comadre. Presenten a mi comadre. Eso, bien. Ok. Ah, mi comadre, la reina de reinas, la señora Brenda Besares, mire, nada. Por favor, si eres tan amable. Nada. Aquí está ella, actriz, cantante, modelo, Miss Nuevo León. Actriz porno. ¡No! Miss Nuevo León, conductora, locutora, influencer, madre, esposa, Gato Lolo, Oso Dami. ¡Ah, buenas! Buenas con la madre. ¿Cómo se llama lo de Access? Eres facilitadora. Access Bar. Facilidades de Access Containers. Ok. VR, empresaria. Bueno, es una chingona. ¡Ella es la señora Brenda tú, gorda! ¡Ah, ya sé quién es! ¡Déjalo bailar, hombre! ¡Ah,
Juan. Ah, ya le cayó caca. Creo que Felipe no te quiere. Está jugando congelados. Ya entendí, es el congelados. Ya le di otra idea, órale, para un concurso. A la base, órale, a la base de las nalgas. Órale, como va. Pero yo no tengo, oiga. Eje, eje, señor. Señor, sí, estamos en un horario donde no se puede. Permíteme tantito, ver eso. Sí, gracias. Que, la güera, dale la güera. Sí, porque tú no tienes nada que hacer aquí, Harry. Pues es, sí. Espérame. ¿Qué tienes, estás haciendo? ¿Qué haces? Ay, no. ¡Ah, le voy a agarrar un huevillo! ¿Qué vas a hacer tú, Ernestina? Hace que me aloque, que ¿verdad? Me truene la tacha. Que me truene la tacha. Ah, señor, bueno, ya. Quiere que nos hagamos para que hable a gusto con su ¿por qué no se me va mucho a la chingada, los cinco? Claro que sí, señor. Así. Muy amable, muchas así gracias. Por las buenas. Sí, a ver, órale, Harry, a la base de las nalgas. Órale, ¿cómo vas? Otra vez. Yo no tengo nalgas. Valeria, ya te puedes ir a cantar. Órale. No, todavía no, hasta que salgan los tacos. Órale, tú, Ernestina. Órale, vámonos mucho a la ching. Órale, ¿cómo vamos? Que se vaya ¿por con qué la... ¿Por qué los corres, a ver? ¿Qué? ¿No traes un cigarro? ¿Un clavo para qué? Un cigarro para ir a fumar mientras. Yo traigo. Trae Harry, órale. Oiga, lo vamos a dejar solo en la mano, hagan cochinadas, ¿ok? Por primera vez van a ver un acto maravilloso, increíble. Sí, pero trae todo el flow de allá. Mi vida linda, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, qué gusto. Déjame sentar aquí. ¿Cómo nos podemos y cómo nos vamos a divertir el día de hoy? Déjeme le cuento. Tío, yo soy Brenda, la de Mirna, tío. Ah, la de Mirna, yo soy Brenda. Qué grandota estás, chiquita. Sí, ¿verdad? Qué bárbaro. Brenda Besares. Dígamelo. Brenda Yamilé Jiménez Loya. Colita de cebolla. Nacida un 26 de abril. Ah, ya vas a decir toda la biografía, ¿para qué? Mi vida, porque te dijo que porque todos nos están viendo de... De Houston. 1900, que qué chingado les importa. Una mujer que verdaderamente cautiva, con una personalidad avasalladora. Y es... ¿Qué te puedo preguntar, corazón? Pues no sé, yo estoy así como que nerviosa. Dije, okay, ¿qué me va a preguntar? Vámonos, no sé, por los inicios. Vámonos por los inicios. Wow. ¿Qué te da a ti por empezar a buscar o incursionar el modelaje y el ser señorita? ¿Qué te hizo para ser señorita? Mira, yo creo que toda mi vida ha sido de retos y de comprobar las cosas. A mí las cosas no se me han dado fácil. Yo tenía mi hermano, una novia que era modelo, y entonces andaba necesitando como chavitas. Yo tendría unos 13, 14 años y me dijo, ¿quieres modelar? Yo le dije, sí, claro, me encantaría. Y entonces voy al casting y obviamente no quedé. ¿No te quedas? No, no me quedo. ¿Qué edad tenías ahí? 13, 14 años. Sí, estabas bien chavita, pero ya, sí, ya tenías la estatura que te requería. Sí, que ya estaba ahorita la estatura que se requería y todo. Okay. Y entonces me dice, bueno, pues prepárate, haz las cosas que tienes que hacer y luego regresas, ¿no? Claro. Me preparo y todo, ella me da clases de modelaje y así. Entonces yo tenía como muchas traumas porque me operaron del corazón muy chavita. ¿A qué edad? A los 15 años, 13, 15 años te operan del corazón. Me operan del corazón y ¿por entonces ¿por qué te operan del corazón? Porque tenía una comunicación interauricular. Okay. Y entonces me operan del corazón y pues a mí me daba como mucho miedo, o sea, me daba de qué vergüenza. Dice, ¿quién me va a querer con enseñar esta cicatriz? Enseñar tu cicatriz, claro. Sí, mira, déjame, a ver, por quitarme el cabello. Para pero que... es súper sexy la, ese. Ahí mamá, está la cicatriz. Chiquita, todo eso me estoy comiendo. Entonces, pues yo con toda la cicatriz decido participar en un certamen de belleza. Yo hacía mucho ejercicio en el gimnasio Nuevo León. Saludos a toda la gente que hacía gimnasia rítmica, aeróbics, y ahí andaba la Brenda brinque y brinque, y aunque claro, no me dejaban porque está enferma el corazón y no te puede. Agitabas, te faltaba la todavía respiración. Todavía me cuesta un poco de trabajo. Se te ponían tus labios morados, sí, tus uñas, sí, y sí, demás. Sí. Entonces, ¿cuándo detectan todo eso? Cuando tengo 5 años, O sea que durante 5 años tuvieron que pasar 10 años para que te operaran. Sí, yo sí nací con una, ¿cómo se dice? Un soplo en el corazón. Okay. Y entonces me dijeron que pues no iba a poder tener hijos, que no me iba a poder casar, que me tenían que operar, ¿no? Y entonces toda la vida ha sido como que esforzarme por hacer las cosas. Oye, hay una cosa muy importante que seguramente la gente no sabe. Ajá. Yo me acabo de enterar apenas que estuviste muerta. Sí.
que estuviste muerta por 5 minutos. He estado 2 veces muerta. No, la primera eso. Fue en la operación de corazón. En esa época no se hablaba de vida después de la muerte. Y yo me acuerdo que cuando salgo del quirófano, pues todo el mundo me pregunta cómo te fue, qué hiciste, okay. qué pasó. Y yo le digo, pues mira, yo lo único que me acuerdo es que vi muchísima luz. Ajá. Y yo veía dónde estaban cada persona, cada ¿sentías? Doctor. Y entonces yo me veía desde como si estuviera en una esquina y yo veía cómo me estaban operando. Hacia arriba, estabas sí. viendo hacia abajo más bien. Y cuando yo le platico a mi mamá y a toda la gente, pues todo el mundo dice, es producto de la anestesia, claro. nadie me creía que fuera así. Y entonces, cuando los doctores se dan cuenta que yo platico todo esto, me dicen, es que tú estuviste muerta por 5 minutos. Y ahí es cuando nos damos cuenta. Y yo siempre he dicho, pues que no sabía por qué Dios me permitió seguir viviendo. Oye, pero espérame, ¿no? Tan chavita. Fueron 5 minutos desde uh-huh. que estuviste muerta. Y normalmente, en cuestiones clínicas, uh-huh. el cerebro deja de no de no tener no lo que oxígeno. No, lo que pasa es que estás con el oxígeno. ¿Cómo crees que muerta así? Con el oxígeno estaba con gente ah, okay, así. Okay. No, digo, imagínate. O sea, no hacía pi. No, o sea, ah, okay, sí, okay. pero tienes oxígeno, te están bombeando. Es que mira, mi operación me abrieron como cabrito al pastor, ¿sí? me sacaron el corazón, me quitaron todas las válvulas del corazón, me pusieron un corazón artificial, bombearon, y es como volver a meter otro motor claro. y echarlo a andar. Entonces, es eso. Órale. Entonces, estaba bien complicado. Y entonces tú te ves en el quirófano ajá. y demás, cuando reaccionas, platicas todo lo que tienes que hacer. Luego de repente, okay, surge el certamen de belleza ajá. y es cuando tú entras y ganas. Sí, la primera vez tampoco gané. ¿No ganaste? Siempre he sido como de segundas oportunidades. Oye, pero qué maravilla. Qué maravilla. Déjame esa madre, cállate y vete para acá. Entonces, no qué gané baboso. La primera vez, quedé en segundo lugar, quedé suplente. La chica que salió en Miss esa vez se casó y entonces me dijeron que yo tenía que tomar su puesto y le dije no, porque es un puesto que yo no me gané. Entonces me dijeron que si quería entrar el próximo año y el próximo año gano. Me voy a dos certámenes internacionales, me voy a Lagos, Nigeria, okay. A Miss Intercontinental. ¿Y te traes? Y me traigo el título, me traigo Miss Fotogenia. Señorita, y me trajo Miss Intercontinental. Representando México, exactamente. Y después me voy a Bangkok, Tailandia, también otro certamen, okay. pero ahí no pasé de nada. Ahí órale, no pasé. ¡Qué maravilla, Chihuahua! Y ahora, conociste a reyes, conociste a embajadores. Tú eres embajadora vitalicia del estado de exacto, Nuevo León. Exacto, sí. Sí. Uh-huh. ¿Conoces políticos famosos? Se me hace que tú estás más nervioso que yo, fíjate. No, estoy tratando de hilar las cosas porque quiero preguntarte en qué momento te enamoras de un chavo mortal. Guapo, talentoso, nalgoncito. Espérame, no. déjame quitar a este hijo de su madre. No estaba dentro de mis planes. Remates mis huevos. Órale, párate de ahí. Órale. Vamos a la chingada. Órale. Chingada madre. Ernestina, ven acá que te quiero mucho. Ven. Madre contigo. A ver. Espérame tantito, momento. ¿En qué momento te enamoras de ese chavo atractivo? No estaba guapo? Planeado. Yo estaba muy joven, tenía 20 años. Ajá. Y entonces yo tenía una agencia de modelos y edecanes en ese entonces. Sí. Y venía de ser Miss, entonces pues sentía que ni el suelo me merecía. O sea, si alguna gente puede decir que hoy soy sangrona, pues no me conocieron a los 20 años. Oiga, pueden hacer sus preguntas ahí a través de Facebook no. y de es YouTube. Lógico, o sea, 20 años, tienes una corona, te sientes que el mundo no te merece, pero pues yo conocía muchos, o sea, hombres de que me trataban muy bien, ponían el mundo a mis pies. ¿Fuiste noviera? Sí, cómo no. Sí, fui noviera. ¿Fuiste noviera? Sí, claro, pues para, o sea, noviera de lo que era antes, de manita sudada, de... O sea, siempre cuidaste el tesorito. Ah, claro. Eso sí me interesa, porque va a ser... Entonces, pues te conozco a ti. Yo soy muy estresada, muy nerviosa, muy aprensiva. Trato de hacerlo todo perfecto, que la perfección pues no existe. Claro. Y te conozco a ti, vienes a traer a mi vida pues mucha tranquilidad, mucho relax, me río. Entonces yo venía a ser muy estresada y todo. Entonces eso me llama más la atención que ver un hombre guapo o rico. Entonces eras un hombre. ¡Ja,
Como que no entendí. Como, ah, creo que ya me lo mandaron ¿qué? Mucho a la tienda. Sí, entendió, sí entendió. Sí entendió. Que no le ayude mejor. Básicamente que estaba bien feo usted. ¡Óyeme! Pero como tenía mucho era carisma. Era yo guapo, Valeria. ¿Qué te hace? Soy guapo. Un poquito gordito, pero sigo siendo para guapo. Para la edad que tenía ya se veía muy correcto. No, es que, ¿sabes qué? Que pudiera ser que a lo mejor hubiera hombres con mayor presupuesto o con algún título. Ah, ya le dijeron o sea, viejo jodido. Feo, viejo y jodido. Pero no, mira, te preferí a ti porque eres un hombre con bueno, el cual siquiera, se puede no, con simpático. El cual se puede platicar muchísimo, eres un hombre con valores, pero con un pinche pitote. Ernestina, no me andes espiando. ¿Qué tiene que sepa la gente, sí, Mario? Pues sí, que está razón. Y a... podrás estar culero de todos lados, pero pinche pitote hermoso. Pues, ah, lo que importa. Ay, modesta, pues, modestamente. ¿Quién has visto tú? Modestamente estoy llegando a los 8 centímetros, sí. No, 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 a lo que me refiero es que la guapura o el dinero no lo es todo. Hay valores sí, ya, mucho sí, más allá. Digo, tú eres un hombre también con dinero, pero no al tamaño de un príncipe, un rey o algo así, ¿no? Sí, oh, te cortejaron, ¿verdad? Pues sí. La realeza te estuvo cortejando. Claro. Fíjate que si te hubieras casado hubiera estado en el sepelio de la reina. Ay, no. Ay, qué flojera. ¿Con la reina? No, yo quería preguntarle, yo había escuchado una entrevista. Espérame. Ok, ya que están ahí hay un botón. Sí, que en el momento que lo aprieten tú. Te asosiegas, Ernestina, sí. Te asosiegas porque ya estoy viendo tus negras intenciones. Cero de platicar de otros canales, cero de platicar cosas que no digo, que no vienen a te voy caso, a decir ¿okay? algo. Bueno, ahorita. Ok, ahí, y luego va a aparecer Don Chingón, pantalla. Don Chingón, vienen pero por supuesto que es... Germán, háblale, cabrón. Ese es mío, sí. No vamos a preguntar nada. Hoy vos trae los huevos bien amarrados, Mayito. ¡Hola! Sí. Hoy sí. Sí, está la de no se la vayan, chavos, con sus preguntas. Ahí está la de ventas. Aprieta el botón y sale esto. Preguntas indiscretas. ¡Hala! ¡Hala! Nola, usted, Sila. Usted ya estaba diciendo la pregunta que elige, yo traía. Brenda. ¿Quién okay, que te permítame tantito. Vamos, Pat. Todavía no le piquen al botón, ¿ok? Ahí estamos jalando, ¿ok? Ya le picamos. Después se casa usted. Me caso bien yo. Bien chavita. Bien chavita. Soy mamá a los 21 años. Tengo un hermoso hijo, abogado. Bueno, tenemos. Y después a los 5 años nace Alan, el segundo. Ah. Y bueno, pues yo quería ser la mejor mamá, la mejor esposa. Me dejé consta. Todo. Y lo has sido. Quería ser como la mejor en todo, ¿no? Y que el hombre pues no volteara a ver a nadie más que a mí. Pues ahí lleva razón. Y entonces me dediqué por completo, dejé todo, carrera, modelaje, agencia, por ir a seguirte y por creer en ti. A ver, dime una cosa, una pregunta. ¿En qué la ha regado tu esposo? Dime. Ay, no. No. En orden alfabético. A meterse al baño. Ah, qué momento tan incómodo. Nos podemos volver a ir si quieres. Sí, sí. Bueno, me permite, va a contestar el amor de mi vida. ¿En qué la ha regado tu esposo? Mira, yo creo que tú... yo creo que tú la riegas en tener demasiado buen corazón, en creer en la gente. Ándele, cabrones. No, y te voy a decir algo que nos ha llevado a perder hasta casas. Sí, la verdad sí, lleva razón. Sí, resulta que hace, esto no lo soy sabe nadie, soy nadie, nadie lo sabe. No, y no tienes por qué decirlo. No, pasemos. Que lo diga, que lo diga. ¿Sí? Estás aquí, te estoy preguntando. Hace, por eso te invité. ¿Cómo? Hace un par de años Mario tuvo espérate, te está contestando, babosa. Mario tuvo a bien ser aval de una persona que se fue de la ciudad. Nos dejó a nosotros, voy a llorar, embarcados, y tuvimos que pagar esa deuda con nuestra casa. Y perdimos una casa, y perdimos un carro también. Exacto, y creo que ese ha sido tu mayor error. Un chaparro desgraciado, sí. El que se fue. Sí, el que se fue. Sí, me confié demasiado en un proyecto que teníamos, dejé todo el billete, puse todo el billete, y de alguna manera hubo un préstamo muy fuerte, y de los cuales este cuate huyó. Y me dejó a mí embarcado y como hombre y como tal tuve que responder a esa deuda
y se perdió la casa y se y perdió es que el carro. La gente piensa que a lo mejor lo más difícil que pasamos, que sí fue un proceso muy difícil, fue cuando cuando vivimos lo de Paco Stanley, pero realmente la gente no sabe pues lo que hemos vivido, porque claro. No ha sido tan público y lo hemos tenido nada más nosotros, ¿no? Claro que sí, y no tienes por qué expresarlo, mi amor. ¿Qué caricatura te gusta más? Que anda preguntando, pero ¿verdad? Sí. ¿Para qué me preguntas en qué te equivocaste? No. Gracias. No, tienes toda la razón y sé perfectamente bien que te duele mucho decirlo, te cuesta mucho trabajo decirlo y que es la primera vez que lo dices sí. En público, esa situación. Y me gusta, qué bueno que fuiste tan valiente para platicar. Pero te voy a decir algo, ahora lo veo a la distancia y creo que tú tienes un gran valor, que es el ser honesto y el ser responsable. Sí, y sí, a pesar sí. de que no era una bronca tuya, saliste adelante y lo afrontaste. Y porque tengo una palabra, lo que más importante que tengo yo en mi vida es ser la palabra. Entonces, es un hombre de fiar, es un hombre confiable, que es responsable y pues... Nos llevó a perder muchas cosas, pero a ganar muchas otras pero cosas. Pero al rato se van a recuperar, claro, mi amor, porque claro. Y dígame usted, ¿qué le falta a Brenda Bezares a partir de ese momento? Sé que ha sido productora, ha sido conductora, has hecho todo, mi vida. Y hoy por hoy hay un programa, gracias a ti, que tiene todas las secciones, gracias a ti. Y que, mira, y la estructura de esas cosas y todo del pasado a mí ¿sí? ya no me gusta hablar. Espérame, estoy hablando nada más en general de lo que tú has hecho, mi amor, no nada más. Has hecho varios programas con estructuras maravillosas y que siguen hoy por hoy haciéndose. ¿Sí? Mira, yo creo que para la gente que me está viendo y que de alguna manera hablan de ella pestes o todo el mundo la ataca o la hacen bullying, tienen que saber que van por buen camino. Claro. Cuando la gente habla de ti para bien o para mal, vas por buen camino. ¿Por qué? Porque la gente que es luz siempre va a ser muy criticada, muy juzgada, pero sobre todo también cuando ya está más así oscurísimo es cuando ya va a amanecer. Y si quieres tener éxito y sobre todo en esta carrera o en cualquier cosa que tú hagas en el ámbito de la medicina, en donde te manejes, tienes que aprender a tomar decisiones difíciles, si quieres ser un buen líder, y tienes que aprender a ser juzgado y criticado y vivir con eso, ¿no? Claro. ¿Qué me falta por hacer? Gracias a Dios he podido hacer todo, humildemente te lo digo. Sí. Tengo un libro, quise cantar, logré cantar, a pesar de que empecé muy tarde y que me apoyaste y me dejaste seguir haciéndolo. Y que tienes un éxito maravilloso sí. y que la gente te reconoce. Quise hacer novelas en Estados Unidos y fui a hacer novelas a Estados Unidos. Miami. Sí, estuve en Miami. Entonces, ¿cuántas novelas hiciste? Tres. Y una película. Y una película con Ivonne Montero. Ajá. Entonces, no me he detenido, o sea, como que no me he limitado. Ay, no, pues es que ya está grande. Ay, no, pues es que pasó esto. Las etiquetas que la gente te pone, ¿no? Claro. Porque te empiezan a poner etiquetas, la buena, la mala, la no sé qué, sin saber que el juego de la vida es eso. Venimos a divertirnos, venimos a jugar. Y venimos a aprender, ¿no? Y yo te voy a decir el papel que has jugado excelentemente bien y hoy por hoy, sí que lo has logrado como debe de ser el ser madre. Ay, sí, mis enanos. Tienes dos hijos maravillosos sí. gracias a ti, porque según eso la formación es los primeros 5 años de tus hijos, tiene que estar la mamá ahí cerca para tener todos esos valores y esos principios. Tú lo has logrado. Sí. Y hoy por hoy tus hijos son unas personas increíbles. Me ha tocado en la vida pasar muchas circunstancias que la gente luego juzga y nadie se pone en tus zapatos. Ajá. Nadie piensa todo lo que has vivido y lo que has hecho y lo que te ha llevado. Por eso cuando yo tengo a alguien que, o no me callo, tengo un problema, un mal rollo, y después de hablarlo la gente no me entiende, claro. Pues mejor me retiro, como lo he hecho de algunos trabajos en pleno éxito, ¿no? Claro, sí, por supuesto que sí, porque no toleras las cosas mediocres, ¿no? Exacto. Y por eso... ¡Ah, caray! ¡Pregunta indiscreta! ¡Órale! Ya se te cocían las habas, Ernestina. Sí, ¡qué bárbaro! ¿Quién empieza? ¿Quién quiere hacer? Yo, obvio yo. Ok. La más hocicona. A ver, Ernestina. Tú sabes que me encanta amarrar navajas y tú sabes que soy la más odiosa del condado. Ajá. Y odiada y lo que tú quieras. Pero hoy no quiero hacer eso, una pregunta indiscreta. Hoy... Quiero, porque no sé si vuelva a tener la oportunidad de tenerte. ¡Ya, hombre! ¡Ya, suéltala! ¡Ya, hombre! Suéltala. ¡Ya! Solo quiero darle las gracias a Brenda Bezares porque en mis momentos de turbulencia, los momentos más tristes en los que yo me sentía, recibí una llamada tuya y no sabes cuánto me ayudó.
cuando más triste y en el pozo me sentía, tú me hablaste para decirme las cosas que necesitaba escuchar. Y eso no lo pago con nada. Y un día me dijiste, todo va a pasar y vas a volver a brillar. Totalmente. Entonces, te agradezco a ti, delante de todos los que nos están viendo, por tener ese corazón tan grande, que sin ser nada mío, sin ser, tener una amistad como la tenemos ahora, te tomaste el tiempo para hablar conmigo. Eso con nada lo pago. Te quiero mucho. Ay, ya me hizo llorar este pendejo. Óyeme, cavernícola, hombre. Ah, pero ni son tus amigos, gorda. Esos son sentimientos Mayito, reales. Mayito, estabas esperando el chingazo, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Que le quedabas viendo así de... No, fíjate que no, cabrón. Yo conozco a Cristina muy bien. Fíjate que si alguien puede entender a las personas que están viviendo situaciones difíciles, como fue en tu caso, como es el de Panini, que ha sido muy juzgada igualmente, pues puedo ser yo, porque he pasado todas y más. ¿Yo? Entonces, si alguien puede ser empática con alguien que no la está pasando bien, soy yo. Brenda. Y yo te entiendo perfecto por lo que sientes, por lo que sufres, por lo que lloras. Y a mí me hubiera gustado que a mí me hubieran hablado y me hubieran dicho eso. Señor. Sí. No fueron 5 minutos de plática, fueron horas. Y eso con te agradezco a ti y a la mole por esa llamada. Yo comprendo a Ernestina, porque no sé si se acuerdan también una vez que yo me salí de un lugar, bueno, me sacaron, y me fui 3 días a Montesur, allá, ¿sí? Mis papás todavía no vivían allá, y me fui 3 días, me acuerdo, y yo los 3 días lo pasé alcohólico, y una vez me marcaron ustedes dos en la cama, hicimos una videollamada, ustedes dos están en la cama, yo no estaba con usted. Sí, sí, sí. Ustedes sí. Hicieron la videollamada. Y me dijeron palabras también muy bonitas y que me ayudaron a salir adelante en ese momento, porque también yo estaba viviendo algo bien cañón para mí, porque pues es algo que me gustaba mucho hacer. Y ese día me fui enojado del programa, usted, señor, me habló al siguiente día y pues sí, valoro mucho también todo lo que ustedes me dijeron ese día, me ayudó muchísimo para ya dejar de estar haciendo lo que estaba haciendo allá y todo, porque la verdad me estaba ahogando mucho en alcohol solo totalmente 3 días. Tenía botellas de tequila. Pero todavía, güey, subes historias. hay que volverle a probarlo, toma. Pero ahorita no me ahogo, señor. Ahorita ya pues es por felicidad. Pues que te metías a la botella, papá. Pues espérame tantito. Ah, me pasa lo mismo, caja, te entiendo. No, y les quiero decir que muchas gracias, Brenda, y muchas gracias, Mayito, porque yo sé el buen corazón que tienen y que siempre están a disposición de las personas que lo necesitamos. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, sí. Esa fue mi pregunta. ¿Alguien más? Oye, qué bárbaro. Yo le quiero dedicar unas palabras a esta gran señora. Ay, mi vida. Porque en mis peores momentos, cuando me corrieron de un cuartito que rentaba de 200 pesos, me habló. Y me dijo, unas palabras que nunca jamás había escuchado. Yo estaba fundida en el alcohol. ¿También? Yo estaba al lado de ella. Me fui a Montesur para olvidar todos mis problemas. Cavernícola. Y ella me marcó y me dio unos grandes consejos. Te quiero mucho. Yo también, cavernícola. Ay, yo no le di abrazo, señor. Qué Oye, bárbaro. Oye, sí. Todo mundo quiere abrazo y tú... Ya, bueno, ya, hombre, ya, Chihuahua. Venga, aprovechar. Yo, por favor, yo, el fin pasado... Estaba muy borracha también. ¿En serio? Sí, llegué a mi casa. Sí. Di el biberón, como de costumbre. Como debe ser. Cinco, como buena madre mexicana. Sí. Y a mí no me habló Brenda. ¿No te habló? Pero sí te di consejo cuando cantaste. Acuérdate que te di un muy buen consejo. La de tu falta de querer. No, esa no. Olvidaste mis consejos, fíjate. Qué feo caso, de veras. Cuando el reality, acuérdate. Ah, sí es cierto. Ah, también, ¿verdad? Andaba borracha en el día. Oye, tenemos una llamada. A ver, por favor, adelante. ¡Ay, José José te está llamando! Ándale. Ah, tenemos llamada. Hola, José José, ¿cómo estás? Ando pedo, Mario. Otra vez. Oye, ¿no has visto a mi mamá? Tu mamá está... Oye. Tu mamá está chocha. Sí, lo sé. Oye. Quiero que sepa que cuando... Sarita me estaba buscando. Sí. Me habló Brenda y me dijo, escóndete. No me digas eso. Pero por y eso qué. Te lo agradezco, Brenda. Y nada más por ti, hoy me voy a mamar. No, no lo haga. Ni que fuera cirquero, papá. No lo haga.
voy a agarrar el pedo como nunca lo voy a agarrar. Si me dejas ahora. Ay, mira, se puso sentimental. Oye, José, José, qué gusto saludarte. Créeme que para mí estas palabras que le estás diciendo a mi esposa. José, José. Por favor. Ah, mira también. Mira, ¿cómo estás, Madedito? Bueno. Pues nada más para felicitarlos por el atinado invitado que tienen el día de hoy. Se hace una falta que no haya podido entrar el público para presenciar semejante entrevista que claro. Le estoy viendo. Qué muchas bueno. Gracias, señor Madedito. Voy a hacer todo. ¿Qué opinas de la señora Brenda Besares? Que le agradezco por el día de mañana poder estar con la gente y decir en la Cámara de Diputados que le den un puesto en el Congreso. ¿Y qué puesto es ese? Puede ser alguna candidatura para la legislatura. ¿Para qué? ¿Para qué? La chupa de la mamá y la muerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La chalupa de la mamá y la muerte. Estamos jugando lotería. Ah, ya nos habías asustado, hombre. Ah, la lotería. Estás jugando lotería. ¿Y todavía te atreves a hablar por teléfono, Madedito? ¿Qué vos cuates? ¿Qué hubo, qué Chabelo? Yo soy Chabuelo. Amigo de todos los niños. Mira qué bonito, Chabelo. ¿Me esto quieres? ¿Lo que tengo en la bolsita número uno? ¿Ok? ¿O quieres lo que tengo en la bolsita número dos? ¿Ok? ¿O quieres que te recupere la bolsita que se te cayó? ¡Oye! Espérate, ¿hablaste para felicitar a mi esposa o hablaste para decirme lo de mi bolsita, dime? No, pues nada más, cuate. Para felicitar con mucho cariño. ¡Abrina, me sale, vámonos! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Qué bien! ¿Ya? ¿Ya pasó? Gracias, Chabelo, Chabelo. ¿Pasó? ¡Ey, Chabelo, gracias! Ay, ahora va Bart Simpson. Gracias. A ver. ¡Ay, pequeño demonio! Saludando a la Brenda Besares. Estoy en la taberna de Moe y está bien buena. ¿Quién? ¿Quién? La entrevista, baboso. Todavía hay cachitos buenos, Don Simpson, Don Homero. Te estás cuajando, Mayito. Oye, mi papacito lindo. Pero tú también, ¿eh? Con la March. Ay, con la March me voy a chingar la rosquilla. La rosquilla. Ah, ya se acabó. Gracias. Ya, muchas gracias por las llamadas tan lindas. Gracias. Pinches mamadas que hacen reír al pelón Ramos. Después de tanto caminar. Después que de tanto. Un buen rato. Un buen rato juntos. Juntos. ¿Cuántos tenemos de casados? 30. 30 años 30 de casados. Años. 30 años de casados, ¿alguna vez pensaste tirar la toalla y sí, decir, ¿sabes claro, qué? Muchas vete veces, muchas, muchas veces. Y yo creo que todos los matrimonios tienen que pasar por eso y todas las parejas de cualquier preferencia pasan por las mismas situaciones. Ajá. O sea, no está fácil. Uno tiene que poner su plus, todo el resto y además pensártelo porque si realmente vale o no esa relación. Entonces, sí, mucho tiempo estuve a punto de decir, ¿sabes qué? Ya. Basta. ¿Qué es lo que te detenía? Mira, en primer lugar, yo me acuerdo que mi mamá me decía, es que por los hijos. Y yo decía, ay, mi mamá, ¿qué quiere? Obvio no. Y cuando ya los tienes, te das cuenta que sí. O sea, por el bienestar, dices, bueno, pues voy a luchar, voy a sacar adelante esta relación principalmente. Pero principalmente también por todo lo que hemos vivido, por toda la experiencia, porque son más las cosas buenas que las cosas malas. Claro. No. O sea, mucho más cosas buenas que claro, cosas malas. Claro, claro, por supuesto. Pues si tampoco estoy mensa. ¿Verdad? Y de repente, sí. A ver, hay una pregunta del público. Ah, sí. Dice, que Brendita diga qué cambiaría de su trayecto de vida hasta el día de hoy. Que confiese qué cambiaría de su esposo y qué le gustaría netamente hacer y no ha podido hacer el día de hoy. Una preguntita nada más, Lourdes. ¡Qué bruto, mamá! ¿Por qué no vienes a entrevistarla para echarle tan mira, nada? Mira, carta, ¿qué eso? Cambiaría del trayecto de la vida? Pues, por supuesto, el incidente hasta donde injustamente fue condenado ya, Mario, ¿no? Obviamente lo cambiaría porque ha sido un dolor que nos ha marcado a la familia infinitamente y además, sobre todo a mis hijos, ¿no? Ha sido claro. Un proceso muy largo de recuperación. Y pues que confiese que cambiaría de su esposo. ¿Pero yo qué hice? ¡Nada! Que es terco, que es... Ay, no, de repente... y conforme la edad va avanzando... ¡Oh, ya le dijo viejito, señor! Como la edad va avanzando, entonces resulta que se vuelve más necio, más aferrado, más viejío, miau. Entonces, ¿qué le cambiaría? Que deje de ser tan necio y que... No, los pañales no, que se los cambie.
Entonces, eso cambiaría. ¿Y qué me gustaría netamente hacer y no he podido hacer hasta el día de hoy? Híjole, pues, ¿qué me falta? Yo, pues, sí, ¿qué me falta? He hecho teatro, he hecho radio, he hecho... ¡Ah, que sea el trío con la caja! De ¡Oye, ¿no? ¡Cavernícola, ¿cómo crees? Señor, para tocar yo el tololoche y ustedes tocan los otros dos. ¡Ah, y ya las maracas! Ah, okay, las maracas, okay. Y tu guitarra. ¿Qué te yo falta creo que hacer un dueto. ¿Qué? Ah, bueno. O un trío. ¿Con quién te gustaría cantar, dime? Con Los Ángeles Azules. Mira, me gustaría mucho Ángeles Azules. Me gustaría mucho, por ejemplo, también con Yuridia. ¿Con Kike Ruiz? Ah, claro, con Kike Ruiz, claro. Órale, ahorita nos aventamos un palomazo. Te tenemos una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Yuridia! Ah, claro, está increíble. Digo, obviamente sé que son agendas muy complicadas y todo, y que, bueno, yo no tengo la trayectoria de ellas, ¿por qué ¿verdad? Quitaste la pregunta? Que faltaba otra. No, ya era a todo. Ver, te voy a decir algo, Abby. Brenda. Brenda. Dígamelo. Te voy a decir. Sí. Yo tengo línea directa con Leandro Ríos. Ajá. La sí. Leyenda. Ok. Kikini y los Astros. Ok. Imperio Calavera. Tatiana. Ok, no. Tito, el de los Reyes del Camino. Ay, qué lindo. Y Chris Melody. ¿Y por qué no te pones mi representante? Te dejas de mamadas, fíjate. ¿Con quién quieres grabar? Yo ahorita... Ahorita yo, tomas el talachi. Yo hablo. Talachi. Ándale. A ver, con Tatiana, güey. ¿Con Tatiana? Ah. Mi querida Tatiana. Nada más le hablo a Germán y se hace. Yo la quiero mucho, pero no sé si es recíproco. Ah, estaría padre. Sí, ¿verdad? Sí. Yo la quiero mucho, pero no sé si es recíproco. Ah, yo tengo contacto directo con una gran estrella, Marcela Mistral. ¿Qué les ¿También? Parece? ¿Cómo no? Total, de las dos dicen que no cantamos, pues que tiene. Pues que diga y lo puedes subir no unas historias. A ver, dicen que no cantas, pero tu canción... ¿Cuál? Está pasando muy rápido en las Sí. Ajá. Póngase otra soporta, camisa. Tripona. Se va a reventar los botones. ¡Chíflame, papi! José Luis Barbas, téngase los cojones, güey. Cómpramela, tráeme la nuevecita. Dice por acá, saludos desde Guadalajara. Mira. Eres grande, Mayito. Sí, es muy, muy grande. De edad y de talla. ¡Ah, de camisa! De edad y de talla. Mayito bien guapo. Saludos desde Mérida. ¡Ay, tan bonito Mérida! Gracias, sí. Ana. Ajá. Chico, bye, buenas mamá. Noches, Mayito, dice. Luis, oye, manden estrellas, manden dólares, no han mandado nada, por favor. Llegando al mejor programa de YouTube los jueves, Mayito, invítame a tu programa, dice Ricardo Tapia. Ricardo, cuando tú quieras, puede venir gente, dos nada más, pero sí puede venir gente. Saludos y besos hasta Mexicali para Fabián Aquino. A Fabián Aquino. Ah, exactamente. Mira, pero ahí había unas preguntas. Brenda, yo soy fan de Mario y soy fan. Y yo soy fan y yo de familia YouTube. Ah, ok. De fan de Viviendo con los Besares sí, y todo. Sí, sí. Ay, muchas gracias. Te mando un beso, hermosa. Gracias. Brenda, la gracias, más hermosa. Gracias, Abby. Hermosa, mi Abby, la preciosa. Abby bella. Sí, Brenda, la más hermosa. Ya te volviste a sentar en la que batería. Me mande este un saludo, cabrona. Brenda. Hola, Luis. Luis, no sé qué. Luis Hernández Luis. Rodríguez. Luis. Rats. Chingada no madre contigo. Y se repite. De la escena, que le gusta mucho tus reflexiones de la radio. Ahí dice. Ah, sí. Todo el tiempo. Espérame, ching. Tu boca. Madre. Se nos pasó otra hora. Es un acústico, Mayito está cantando. Párate, chingada madre. Órale, cabrón. Órale. Saludos hasta Ciudad Victoria, Lorena Vázquez. Un beso enorme. Gracias. Gracias por estar aquí. Qué saludos. Chingadazo me metió Mayito. Saludos desde Tampico a Jesús Ramírez. Gracias por estar aquí, amigo. Oye, ¿sabes qué me gustaría? ¿Qué? Me ¿qué? Gustaría que... Gracias, Abby. Tenemos el videoclip del sencillo de Brenda, de uno de los sencillos el de más Brenda. Reciente, que no lo hemos podido promocionar como se debe, pero que espero pero que... Pero ojalá, lo tenemos, gordo. Mira, yo estoy muy feliz, muy contenta, porque tengo grandes amigos de la comunidad a los cuales apoyo y quiero y respeto muchísimo. Claro. Amigos que tienen años de ser pareja. ¡Héctor! Y entonces, aquí está. Entonces, ¿qué? esta canción, de alguna forma, también es para ellos. La hice con todo el amor y el respeto y espero que les guste. Claro que sí, sí lo tenemos, ¿verdad? Ah, eso me gustó mucho ese video. Vamos a bajarlo del YouTube. A ver si se ve. A ver si se ve. A ver, más adelante dicen o no. Aquí, ¿qué? Por primera vez, en Remix Music. Claro que sí, lo vamos a ver más adelante. Espérame tantito. Eso de más adelante ya valió madre. Porque, sigan poniendo las preguntas. Madre. Se fueron varias, ¿eh? Si varias lo ibas a sacar de YouTube, idiota. ¡Tú me dijiste, baboso!
Te acompaña. ¡Leo! Te acompañan los tacos. Vende, amorcito. ¿Qué? Vende, amor. Que hay que sigues entrevistando. Ah, vamos a los taquitos. Sí. Okay. Sigues entrevistando. Ok, me parece muy bien. A ver, canta conmigo, pues, ándale. Oye, hay una cosa muy interesante que sí quiero platicar, que ahorita Brenda está incursionando. ¡Chíflame, papi! Está incursionando de unas cosas maravillosas. Ah, es que la gente no sabe que soy facilitadora de Access Consciousness. Exactamente. Entonces, son las barras de acceso a la conciencia y además también imparto medicina cuántica. Entonces, también dentro de mis cosas que he hecho, ayudo a la gente a sanar, no solamente físicamente, sino también mental, espiritual y de todos los males que tengan. Entonces, es otra de las cosas que estoy haciendo como facilitadora de Access Consciousness. ¿Y tú pa' cuándo, perra, que estás viendo este video y que estás en tu casa de huevona, pinche perra? ¿Cuándo te vas a poner a hacer algo por los demás? Oye, como Brenda. ¿A quién le dijiste? No sé. Señor, aquí vemos puras personas que necesitamos de esos cuando que dijo quieran barras de acceso, maravilla. Yo les doy. Platícame a grandes rasgos lo que estás, que estás haciendo, mi vida. Bueno, las barras de acceso son, tenemos 32 puntos en la cabeza, los cuales todas las limitaciones, todos los implantes, todo lo que te dijeron que tenías que hacer. Haz de cuenta que cuando tú naces, te dicen, fulanito, van a hacer en tal, y te programan como una computadora. Hora, ¿no? Okay. Entonces tienes toda la programación. Cuando creces, obviamente la escuela, los amigos, la familia te va también programando. Lo que yo hago es como un reset, o sea, como si fuera, hiciera o formatear la mente exactamente. Exacto. Para que todos los implantes y todas las cosas, las limitaciones que tú tengas puedan quitarse y te vaya muy bien en todos los aspectos de tu vida. Ah, mira. Duérmase. Es este eso no. Respirando. Yo nada más quería, porque ahorita todos hablaron, que la señora Brenda Bezares los había apoyado mucho y yo no tengo el gusto de conocerla. Si he visto muchísimas. Ah, entonces, ¿para qué opinas si no quieres el gusto de conocerla? ¡No! ¡Si ya su madre! ¡No! Es que, ¡vámonos! Quería decir unas palabras. A ver, dígamelas. Yo he visto muchísimas entrevistas y muchísimas cosas que se dicen en el mundo del espectáculo. Claro. Y la verdad, a mí se me hace una persona muy chingona. Ay, una mujer muy chingona. Mira, muchas gracias, nuevamente Barbero. Te repito, si están ustedes aquí, tienen que estar acostumbrados a que habrá gente que te quiera y gente que no. Y mucha. Y todos tenemos nuestros ratos malos y nuestros ratos buenos. Venimos a este... la vida es un juego. Y no hay que tomártela tan a pecho lo que sucede, ni estar, ay, en 1800 y lo que me hiciste en el 2000. Ya pasó. ¿Estás oyendo, pinche perra? Oye, me famoso el pinche videoclip. No, señor, que ya no esté pensando en las cosas del pasado, el videoclip. Ah, lo está buscando, cerramos. Es que le mandó mucho porno, señor. Entonces. No, tú no. ¿Qué es eso, señor? Cada con quien, el gordito de tu compadre, güey. Cada quien platica cómo le va en la feria, ¿ok? Aguas la cámara uno, aguas la que está grabando aquí a Mayito. ¿Por qué? El pinche botonazo. Ya no va a dar, ya va a dar el botonazo, no, sí. Yo nada más quiero decirte una cosa, mi vida. Déjela linda. Hablar. Es que nosotros iba a decir algo y... No, mi amor, adelante. Entonces, yo lo único que les digo es que tomen su propia referencia, que no crean lo que la gente luego dice, porque te va a platicar su experiencia. Y casi siempre detrás de alguien que habla mal de ti hay un resentido, un dolido y un mediocre. Entonces, la gente que habla de ti, sí, también puede ser. Muchos. Sí. Entonces, toma tu propia referencia. Si a ti te dicen, fulanita es esto y el otro, bueno, pues dile, lo siento, tengo otra referencia o, bueno, voy a vivir mi propia experiencia. No puedes creer todo lo que la televisión te programa, porque también la televisión te programa. Entonces, hay que cuidar nada más eso, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. No, acuérdense de algo bien importante. Acuérdense de algo bien importante. Que los jueves es nuestro y de usted también. Exactamente, señores. Vamos a comer unos tacos, el gobernador. Vete para acá, mi vida linda, lo que se le cayó la pluma del gallinazo. Se echó una pluma. Oye, qué bonito mi vestido. ¿Puedo decir que es de Sweet Emotion? Claro, mira, por supuesto que sí. Preciosa mi vida. Ay, gracias, claro, mi amor. Sweet Emotion. Búsquenla. Gracias, mi amor, a ustedes. Espero que se la hayan pasado bien. Gracias. Muy bien, mi amor. Ahorita bailamos otra vez el TikTok. Pero todavía no acaba. Espérame tantito. Sí. Ven, acompáñame. Ya estoy de este lado. Ya estás. Porque nos trajeron el día de hoy taquitos, gobernador, pasados de riata. La neta, están bien ricos. Ya vine a probar los pasados. No, entonces no quiero comer si los pasaron por riata, no. Ah, son de camarón, no son de riata. Oye, riata. Qué rico. Todo un platillo especial con nopalitos. Adelante, ¿o qué tiene? Adelante, qué rico. Mira.
piñita asada, tortillas de maíz, tortillas de harina, una salsa. Mira nada más. Así tatemada. Rico. Ah, así me hacen de comer en la casa. Tadeo trae bien bueno la el camarón. La piñita. Arre. Oye, sí, qué bárbaro. Oye, ¿tiene ajo o no tiene ajo? Cero ajo. No, cero, ah, bueno. Cero ajo. Ah, bueno. También usted enfrenta es acá. Sí, porque soy vampiro. Entonces sí, los vampiros no. Es un murciélago. No, soy... Mira, ah, la piña es un quemador natural. Oye, qué rica está todo. ¿Me le pones un poquito de salsita en escena, por favor, si eres tan amable? ¿Es difícil hacer esta receta, chef? No, para nada. Para nada. Un poquito más, sí, por favor. ¿Es una muy buena opción para el fin de semana? Sí, digo, en cualquier momento. Es la facilidad que... Oye, chef, ¿dónde te puedo encontrar, amigo mío? Ah, pues en la página de Instagram, como Chef Tadeo. También en John Hams, de... Y un agradecimiento a la gente de Abastec y Frutas y Verduras Exclusivas. Señores, de verdad, Tadeo tiene unas manos magistrales para cocinar. Qué bruto, qué rico. Oye, y las John Hams también ya las he probado. Híjole, qué buenas. Oye, están. Sí, ahí estamos pendientes ahí para que vayan a probar la Eddie Burger. Somos casi vecinos. Ya vamos a ir, te lo juro que ya vamos a ir. Sí, claro, te lo prometo. Sí, con muchísimo gusto. El señor va a ir a desayunar, a comer y a cenar. Ay, sí, te lo juro. Es que está bien bueno, señor, la verdad. Y esto también lo preparas en otro lado, nada más. Solamente para la sección. Ah, eso, mira qué rico. Te digo para llevarte a mi casa. Sí, claro, con mucho gusto. Qué rico. Hombre, qué rico. Seguimos comiendo aquí riquísimo un taco, gobernador, pero por lo pronto aquí está, ya llegó, ya está aquí. Quique Ruiz, el sultán del norte, venga de ahí, sale. Ya llegó, ya llegó, aquí está él, corriendo, cómo no. Listo. Qué delicia, Alicia, no sabes. Creo que estaba cagando.
sensor pisándole bien en caballo, bien ondeado, y paseando la troca por el bulevar, un callito en la mano, sembrando rila, pensando, suspirando. Gracias. Ahí quedamos. ¡Aplauso enorme, señores! Kiki Ruiz, aquí lo tienen. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Platícamelo todo, papacito lindo. ¿Dónde los puedo ver? ¿Están de promoción? ¿Qué estás haciendo, papá? Acabamos de sacar nuestro primer EP, es la primera vez. ¿Su primer EP? Así es, así es. Ya está en todas las plataformas. Así es, ya está en todas las plataformas. Se llama Regional Experimental. Fíjate, Mario, que yo toda la vida crecí con el rock y el blues y el jazz. Y para mí el regional pues ha sido un reto y un género nuevo. ¿Creciste porque tus familiares se dedican a la música o porque la tendencia fue escucharla? Mi padre lo quiero mucho, mi padre es acá bien aventado, le gusta la volada, le gustan acá las cosas extremas, pero mi mamá fue la que me pasó el gen, mi madre sí canta. Ok. Acá lo agarro, ok. Sí. Sí, mi madre sí canta. Ajá. Tiene un grupo que se llama Fandango. ¡No me digas eso! Sí, ¡qué buena onda! Sí, sí, sí. ¿Hijo de quién eres? ¿De quién? ¿De Fandango? De Anabela de Hoyos. ¡Oh, sí, qué buena onda! Sí. ¡Ua, ua! Exacto. ¡Autos, madera, qué buena onda! No, pues lo traes en la sangre, papacito lindo. ¿Y esto cuánto tiempo llevan ustedes con la agrupación? ¿Ya llevan tiempo con la agrupación? Más o menos como un año. Un año. Desde que vamos empezando. Son amigos, son compañeros. Somos amigos todos. Preséntamelos, por favor. Así es. Este es David, mi buen amigo David, que nos ayuda aquí con el requinto. David es parte de un grupo que se llama Los M's. Los M's. Muy talentosos todos. Okay. Igual cada uno de nosotros, cada quien tiene su proyecto y todos nos ayudamos. Por ejemplo, el baterista es... Acá mi compa Mauri. Mauri. Bienvenido, Mauri. El buen Mauri, pues es mi mejor amigo, ha sido mi amigo desde que tenemos, yo creo, unos 12, 13 años. Por o sea, ahí. De toda la vida. De toda la vida. No sé, que reprobaron plastilina juntos y ahí se fueron, ¿no? Exactamente. Y aquí mi querido bajista. Y aquí mi buen Eddie, que lo conocimos por azares del destino, por entrar a este género. Ajá. Y se ha vuelto un excelente amigo también. Ok. Nos ayuda con el bajo. Eddie también tiene su proyecto, Eddie Carrillo. Ok. Y, entonces, y como agrupación, llevan un año y ya se están presentando en diferentes lados. Así, vamos empezando. Están empezando. Esta es nuestra primera presentación formal. ¿Ya firmaron con Remix Music? Con Llaves Music. Con Llaves Music. Así es. Ah, mira, estamos con Llaves Music, con el buen Germán. Con el buen Germán, sí, 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 sí. Oye, pues entraste, pero ahora sí que con el pie derecho y con los mejores, de verdad. Así es. ¿Dónde te puedo localizar? ¿Dónde te puedo contratar? Me pueden encontrar en Instagram como Kike Ruiz H. Ajá. Y en todas las redes, Spotify, YouTube, en todos lados. Kike Ruiz, el Sultán del Norte. El Sultán del Norte. Así es. Y combinas un bajo sexto con el tipo de quinto y demás. Así es, con la guitarra eléctrica. Con la batería. O sea que es así como más urbanoide todo esto, así ¿no? Así es, por eso mismo lo llamamos Regional Experimental. Regional Experimental. Así me gusta el estilo, viste. Regional Experimental, qué bonito, qué buena Muchas onda. Gracias, María. ¿Autorías, canciones tuyas? Autorías, todas nuestras, todos hemos colaborado, sí, para lograrlos. Oye, ¿y teléfono para que te pueda contratar? Pues ahí mismo con Llaves Music. Con Llaves Music. Así es. Sí, para ver si me pueden poner los teléfonos, señores, ahí con Llaves Music, para que los puedan contratar y demás. ¿Saben tener otra rolita? Sí, claro que sí. De hecho, traemos como, no sé tú qué prefieras, Mario, para hacerlo acá más orgánico. Sí. Traemos un setcito acústico, ahí traigo la guitarra acústico, traemos dos canciones ahí juntitas. Ah, órale. Y traemos otra con batería y así, entonces. Me gustaría hacer más un project más así como. Claro dijo, que ¿no? sí, perfecto. ¿Sí? En lo que se preparan, señores, yo les voy a decir algo, les voy a recomendar algo. El día 24, sábado 24, nos vemos en Zagar Comedy Bar, ahí en San Nicolás de los Garza, va a estar un servidor, Mario Besares, presentándome en Zagar Comedy Bar el día 24 de septiembre, para que no nos fallen, y ahí estaremos. Y el día primero, el primero de octubre, sábado primero de octubre, estaremos nuevamente en Houston. Ahí, en un restaurante maravilloso que es de Jalisco. Así es que estar ahí en la publicidad totalmente a través de redes sociales para que ustedes lo puedan ver, y voy a estar en otros lugares diferentes. Pero por lo pronto, el día primero voy a estar allá en Houston, en un rincón de Jalisco, riquísimo, un restaurante delicioso que la van a pasar increíble. Y este sábado, el Zagar Comedy Bar. Ahí nos vemos, el de San Nicolás, ¿ok? En San Nicolás, el show de Mario Besares. Así que la van a pasar más que excelente. Ya estamos listos, mi querido Quique.
Ya mero, está, es que estás afinando. Claro que sí. Y tenemos algo muy importante que no se pueden perder aquí. Oigan, Leandro Ríos, caray, ya casi sold out en la Arena Monterrey. Este 24 también van a estar ahí en la Arena Monterrey. Leandro Ríos festejando sus 15 años. Créanme que es fácil decirlo, pero es muy difícil llegar a esos años y a esas experiencias. Tenemos algo que presentar, mi querido gordo. El pinche gordo ya se fue, ¿verdad? ¿O qué cosa? Kevin, ¿tenemos algo, alguna mención o algo que presentar? A ver, vamos a un promocito. Chequen ustedes esto, les va a interesar mucho. Venga de ahí. 15 años de trayectoria y lo celebra lo grande. Leandro Ríos en concierto. 24 de septiembre, 9 de la noche. Arena Monterrey. Tour 15 aniversario. Boletos en superboletos.com. Diga más, señores, nuevamente aquí estos jóvenes que están impulsando impresionante y me gusta mucho que estén pegándole fuerte esa juventud, que estén dándole y avasallando a todo lo que da. Aquí está Quique Ruiz, el sultán del norte. ¡Venga de ahí! ¡Sale! Listo. Muy bien. Un, dos, tres, un, dos, tres, un. Andar en avión en la solución. Y préndete un blunt y dale un jalón. Andar en avión es la solución. Y préndete un blunt y dale un jalón. Siempre al pendiente de mi clica y de mi gente para llevar buen ambiente. La bolsita que reviente frío en mi corazón, pero la mente caliente. Aunque no somos chiflados, traemos una prepotente. Andar en avión es la solución. Y préndete un blog. Hay cinco palos que se portan mal, pero pa' mis homies un gallito para estar relax. No me importa lo que digan, no me echo pa' atrás. Soy bien marihuano, pero bueno para improvisar. Y así suena el sultán del norte. Andar en avión es la solución. Y préndete un blunt y dale un jalón. Andar en avión es la solución. Y préndete un blunt. Venga, oye, qué padre. De verdad me gustó mucho. ¿Tienes otra rola con esta? ¿Mande? ¿Tienes otra rola con esta? Pues pegadito a esta, dentro de lo acústico, traemos una más romanticona. Órale, suéltemela, papá. Suéltame, porque me encanta mucho el concepto. Me gusta mucho la rítmica. Venga de ahí, sale, venga, Quique Ruiz. Y el sultán del norte, venga de ahí. Va.
Bueno, esta se llama La Buena Pa' Mí. No puedo parar, y es cada día más lo que siento por ti. Creo que estoy enamorado y es pa' siempre. Tú eres la buena pa' mí. Baby, te quiero besar entre sábanas de seda y abrazarte lo que pueda, dormir juntos y mostrar todo mi amor hacia ti. Y fue en aquella terraza del 1404, por primera vez nos vimos y a la vez nos conocimos. Me contaste de tu arte, tu persona y tu pasión. Ay, si hubiéramos sabido que juntos íbamos a terminar, nuestros corazones entregar, vivir pura reciprocidad. En verdad sentir lo que es el amor incondicional. No puedo parar y es cada día más. Creo que estoy enamorado y es pa' siempre. Tú eres la buena pa' mí. Yo soy el bueno pa' ti. Creo que estoy enamorado y es pa' siempre. Tú eres la buena pa' mí, yo solo sé, baby, te amo. Y ahí quedó este temita. ¡Aplausos enormes, señores! ¡Claro que sí! Oye, Quique, muchas gracias. De verdad que gracias por estar aquí con nosotros. Es un agasajo, chavos. ¡Felicidades! Digo, van a tener un exitazo maravilloso. De verdad, de verdad, de verdad. Porque es una propuesta muy bonita. Es una propuesta joven. Es una propuesta de un estilo completamente diferente. Y créeme que sí la van a pegar, pero bien y bonito, ¿eh? Gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Pero no se me van a ir, yo creo que van a jugar con nosotros y con Harry Challenge. Aquí está él, Harry Challenge. ¡Venga de ahí! Señor González, ya estamos listos y preparados con el juego del día de hoy. Esto es Ponle la Cola al Burro. Ponle la cola. ¿Quién es el burro? ¡Ey! Usted, oiga, me va a ayudar. Mira, ¡ah, que la chica! Al curro, se va a poner esta... Espérame. Okay. Ah, pero no creo que le quede al señor, la verdad. Óyeme, ¿qué te pasa? Amárrale otra. Ahí está, ya la amarraron, baboso. Ah, señor. Ahí está, mira, perfecto. Ponle la cola al burro. Este es como un juego también cuando están embarazados, ¿no? Sí, para que no le hagan un ojo al niño. A ver quién le atina la panza. Esto, ¿quieres jugar al burro? Ponle la cola al burro, mi vida linda, ponle Brenda. Ponle la cola al burro. No, que no, dice que no. Dígale que está a Harry, burro, ¿quieres jugar al burro? Burro, ¿quieres jugar al burro? Lo único que tienen que hacer, oiga, también los del grupo van a jugar, pónganse eso, sí, esta venda en los ojos. Se van a vendar los ojos, señor. No pueden ver absolutamente nada. Te okay. Los vendo. Así que les voy a entregar una cola amarilla a cada uno. Lo único que tienen que hacer es ponerle la cola al burro. Exacto. ¡Ah, qué fácil! Que es Mario Besares, ¿ok? Así que vamos a... Véndanse los ojos, véndanse los ojos. Yo me voy a poner en algún lado. Porque todos usted se va a ir moviendo, ¿ok, oiga? Y yo voy moviendo. Sí, no, nada más se va moviendo. Yo voy a decir, okay. Marco y usted dice Polo, okay, okay. Marco. Pero él ya vino hace como 3 semanas. ¡No, hombre! Ah. Es el juego de Marco Polo. Aquí está. Le tienen que poner la cola al burro, que es Mario Besares. Ok, oiga, usted lo único que puede hacer son sonidos. Así okay. Como... Shh, pss, hágale así, señor, hágale. O puede eruptar, ok. Ándele así, no. Así oiga, no. Estamos listos, vamos a ver quién es el ganador del Harry Challenge del día de hoy. Y el juego inicia en 3, 2, 1, ¡Harry Challenge! Oh. Vamos a ver quién le pone la cola. ¡Ay, no, ay. Oiga!
ah, no se vaya a caer. Oh, tienen que pescarle la cola al burro. Sí. ¿Quién le va a poner la cola al burro? ¿Cómo ¿quién? No. Díganme, frío caliente. Ay, no está. Ahí está, ya. Oh, ahí tenemos ahora. Héctor es el primer ganador. ¡Nombre! ¡Órale! Es que Héctor no los ve, los huele. Ok, Héctor es el primer lugar. Vamos con el siguiente. ¿Quién será el segundo? El siguiente. Okay. El siguiente. Venga, que le va a poner la cola a Mario Besares. Véndanse los ojos nuevamente. Y el juego inicia en 3, 2, 1. ¡Harry Challenge! Oh. Vamos a ver quién le pone la cola al burro el día de hoy. Vamos a ver quién le pone la cola al burro. Okay. La bocina está allá. Venga de ahí. Necesita hacer ruidos, oiga. Estoy haciendo ruidos. Okay. Necesita hacer ruidos. Ahí está. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Quién? ¡Oh, ya, Quique! Quique ya puso la cola. No, pero esa cola no, oiga. ¡Ay, chico! Quique ya fue el ganador, sí. ¡Eso, okay, Quique! Ok, Quique. Quique es el siguiente ganador, el ganador número 2. Vamos con los siguientes. Véndanse los ojos y el juego inicia. Ya lo chupó la bruja. ¡Harry Challenge! Vamos a ver quién le pone la cola al burro. El siguiente es Dani La Caja. También lo Dani dice. La Caja. Vamos saliendo. Y el siguiente que le va a poner la cola al burro. ¿Quién es? ¿Estás caliente, güera? Digo, güera. Güera, fría. Sí, ya le pusieron fría. La otra cola. Caliente. Ya le pusieron. ¿Quién fue? Sí, ya acá, mi compañero. Eduardo. Ya le pusieron la cola. Oye, me picaron a mí, oiga. Ay, ¿se lo pusiste tú, cavernícola? El último lugar se va a llevar un castigo, oiga. ¿Okay? ¿Un castigo? Así que vamos a vendarnos otra vez los ojos. Y el Harry Challenge inicia. ¡Ahora! Vamos a ver quién es el último lugar de este juego. Caliente, de gorrita. Caliente, de gorra. Adelante. ¡Eso! ¡Gol! Mira, Harry, doble. Ya ganaron aquí, Harry. Ya. ¡Doble! No. ¿Quién fue? Mira, doble. Güera, digo tú, cavernícola. Te ganaron, cavernícola. Es ponerle la cola en una extensión. ¡Ah, chica, voy a perder! Paco, castigo la güera. ¡Qué perra se ve, señor! La güera... Oiga, ese dos. Colón fueron doble. Fueron doble. Los dos al mismo tiempo fueron... Entonces, nunca la perdedora... dos colas. Es la güera. ¡La cavernícola! ¿Qué me dicen, güera? La cavernícola es la perdedora. Tiene que morder la cebolla. Patrocinada por el chef. En la madre, no vas a poder... besar al No puedo, tengo trabajo en la noche, carne asada. Tengo clientes, tengo baile, ¿cómo tengo que todo. Tienes clientes, güera? Adiós. Tengo eventito como Emma Huevo. Ven acá, señor, castigo, cavernícola. Ven acá, cavernícola. Adiós. Cavernícola, no quiero ir. Oye, mira acá, irrespetuosa. ¿Qué juego acá? Tan pizza aburrido. lo dijo la cavernícola, señor. No lo dijimos que nosotros. Lo dijo la cavernícola. Y tiene ahorita agua que se la meta toda. Pena, ¿qué pasó? No. En mi colita no entra nada. Oye, cavernícola. La tiene que morder. Puede pasar todo el mundo para acá conmigo, señores. Véngase, Brenda, ven para acá, mi vida linda, porque ya nos vamos. Ernestina, yo voy a ver si se ya quiere tan levantar. Rápido. Oye, ¿va a haber videoclip o no va a haber videoclip? Mira, Mayito, yo te voy a decir una cosa. Sí. Estoy embarazada. ¿De qué? ¿Cómo? ¿De Quique? No. ¿De qué? De Raúl Ramos. ¿De Raúl? ¿De Raúl? ¿Lo estás esperando un hijo? Y se dijo. Lo tenía que decir porque la güera Sosa lo desatendió y yo llegué y estoy embarazada. ¡Ah! Eso no puede ser posible. De Pelón Ramos. Se operó hace con tiempo. Con razón perdió el anillo. Fíjate. Y yo nada más quiero la que perdió el anillo fue Ernestina. Yo nada más le quiero decir a Pelón. ¿Qué? No importa que no te hagas cargo del bebé. Pero no me quites el trabajo. La chica. No importa. Me suena esa historia. ¿Sí? No sé dónde la he escuchado. ¿Por qué? A mí no me suena. Somos bien perras. Cuéntenos. Perritas tuyas, somos bien Oye. Perras. Ya sé. Chíflame, papi. Ay. Quique, muchísimas gracias, amigo mío. Gracias. Héctor, gracias, Héctor, de veras, gracias, Ernestina. Tadeo. Gracias. Gracias, Ernestina. No, gracias a ustedes por tenerme aquí a pesar de que... ¿Quién me va a llevar al asilo? Yo te voy a llevar.
¿Sí? Ya estás, ya estás. Chíflame, papi. Chico, gracias, mamá. Cajita. Tadeo, mi gracias, corazón. Señor. Muchísimas gracias, Tadeo. Oye, ahorita gracias. Nos tomamos una foto y le di la mordida al taco y salí en la foto con el con todo el celín. Pero yo siempre ando cuidando a Brenda Besares. Sí, sí, luego dijo, oye, bájate la foto porque traes el cilantrazo a pero todo lo serio, que. En serio, ¿verdad? Pero no le cuide el celular. Aguas. Ahí se nota. Aguas. ¿Qué? No, fue el teléfono. Nalgas de Mario Besares. Ay, yo pensé que estaban quedando las nalgas, Mayito. Harry, gracias. Muchas gracias, Harry. Gracias, Harry. A ti, mi vida. Oigan, y Valeria. No, muchísimas gracias. Beso. Kevin, gracias. Felipe, gracias. Marifer, gracias. Héctor. Gordo, gracias. Tío, gracias. A todo mundo, Leo, gracias. Y a usted, principalmente, que nos sigue todos los jueves. Aquí estamos. Aquí estamos todavía, señores. El próximo jueves tenemos sorpresas maravillosas. Me encantaría que presentaras tu video. Claro que sí, con mucho cariño, para que lo pongan en el antro, para que disfruten bailando hasta el amanecer. ¡Venga de ahí, sale! ¡Todos los highs! ¡Éale! Esta noche bailando hasta el amanecer, mi hermana Brenda Besares. Esta noche ya, en el espejo hay una diosa que quiere bailar. La luna brilla, pero mi vestido brilla más. Todos nos miran desfilando, llegando al lugar. No sé qué va a pasar. Un par de tragos para enamorarnos, para olvidarnos de lo que fue ayer. Bailando hasta el amanecer. ¡Aplauso enorme! Nuevo sencillo que lo pueden ver a través de YouTube por nuestro canal Viviendo con los Besares y próximamente ya en plataformas digitales de todos lados. Exactamente. Preciosa. Muchas gracias, amor mío. Gracias a todos, chicos. Señores, nos vemos el próximo jueves. Sean felices. Dios los bendiga. ¡Chile! ¡Nos vemos! ¡Bye! Cuando el mundo levante las manos, haz una bulla y el coro gritamos. ¡Arriba! 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 Arriba.
chúpale pichón. Esta chica se puso caliente, ella quiere que todos me bailen. Si se pasa, pierde lo decente, pero este baile es para los mexicanos. Arriba, 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 chúpale pichón. Da, 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 dale biberón. Da, 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 dale biberón. Da, 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 dale biberón. Da, 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 chúpale pichón. Sí, arriba, arriba. Chúpale pechón. Toda fiesta y un chico muy raro. Y se baila pero muy quebrado. Y la gente le grita pesado. Arriba, 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 arriba. Chúpale pichón. Dale biberón, da, 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 dale biberón, da, 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 dale biberón, da, 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 chúpale pichón. ¡Éale! Arriba, arriba. Chúpale pichón. Caballito se puso ambiente y la gente se puso para arriba. Todo el mundo levante las manos, haz una bulla y el coro gritamos. Arriba, 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 chúpale pichón. El chica se puso caliente, ella quiere que todos le bailen. Si se pasa pierde lo decente, pero este baile es para los mexicanos. Arriba, 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 chúpale pichón. Dale biberón, da, 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 dale biberón, da, 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 chúpale pichón. Nos vemos el próximo jueves, señores. Sean felices, dale biberón. Remix Live. Comunica.